Perfecto, hablabas de tres goles para este partido. ¿Los puede hacer Vélez ante Ferro a Patín? Y está parejo, Espera está parejo, eh, Ferro, bien, bien plantado a la cancha, trata de sacarle la pelota al equipo de Vélez. Cuando tiene la pelota lo ataca. O sea que un partido bien pensado de los tácticos hasta el momento. Perfecto, en un rato volvemos. Aquí ataca Santa Rosa a buscar la batra y levanta la cabeza. Cinco minutos del primer tiempo. Nada Santa Rosa. Nada el decano. La pelota más atrás seguramente va a llegar para Saúl Tamay. Combina bien la pelota que recuperaba Morel con falta y tiro libre, mano arriba. Es lo que indica Darío González. Tiro libre y es para Santa Rosa. Pelota que debe aprovechar el conjunto rojo y verde, el conjunto de Cristian Moledo. Quizás el Pepo Saucedo es el encargado zurda. Buen ángulo para ir en busca del arco de Juan Marcos Capoguila. Seguramente alguien que lo conoce muy bien, hombres de federación a ambos, o la cabeza de algún jugador. Arma la barrera, son 1, 2, 3. Lo que planta Juan Marcos Capoguila cerca del vértice del área grande. El tiro libre para Santa Rosa, si le pega a Saúl es centro. Si le pega eh, Saucedo, va directamente al arco, es para un zurdo. Es lo que indica la jugada, le va a pegar... El Pepe Saucedo, el Pepo Saucedo, centro, no le pega el arco para arriba. Mira Capovila, pelota afuera, lo conoce, ¿no? Sí, Capovila, Saucedo y saque desde el arco y es para el decano. Hombres que han vestido la camiseta de Social Federación en aquel Federal sé que pudimos cubrir Facundo. Y también alguien que sabe de pegarle la pelota. En esta, en esta oportunidad se fue lejos del palo de Juan Marco Capovila. La salida que va a partir desde el fondo. ¿Qué suplentes tiene Santa Rosa, Lobito, en la tarde de este día sábado? Fecha número 6 de la Liga. Con la 12, Nicolás Isaurralde, Con la 13, Cristian Benítez. La 14. ...gonzalo Aranda, la 15, Mariano, Tonina, la 16, Facundo Silva. La quería pelear, no podía, el número 9, no podía, Chiro, marca en la media vuelta, Juan Romero recupera la pelota, vio en el pique, y si lo ve, pica solo el bomba, no, engancha, frena, piensa, toca para Camacho, cambió de primera para Godoy, ataca al decano, se mete en el área la pelota, la tiene que aguantar, tiene que girar para su derecha, por eso empieza de nuevo la pelota para Morel, este mete el centro por abajo, a buscarla Fioravanti, y sale desde la defensa, Chivo Flores para darle una mano, pelota que va partiendo hacia el costado derecho del ataque, la buscarla la pelota que rebota en el 6, rebotaba en borro lateral en la mitad la cancha y corresponde a Santa Rosa. botacar venta y autopartes de accesorios del señor Marcelo Valdesari en Siburu y Estrada. Las manos, por aquel costado, van a ser de Pablo Sáñez. Ahí lateral para el equipo santo. Léeme los suplentes de primero de mayo, Lobito. La 12, Samuel Sacanini La 13, Maximiliano Rovira. La 14, Omar Cabral. La 15, Jonathan Godoy. La 16, Luis Elman Raflore. ¿Cuál es el argumento, Lobo, para tener a Jonathan Godoy el eléctrico fuera del banco, en el banco suplente fuera del 11 titular? Es que lo que pasa es que los dos delanteros que tiene el primer mayo en este momento se ve que andan muy bien Facundo. Mm. Vienen, bueno. de a Martini, vienen de convertir ambos, el Bomba Martínez y Fernández. Vienen de convertir frente a Son dos nueve que dicen mayormente que no pueden jugar juntos claro. y sin embargo están jugando. Bien, cae un jugador de primero de mayo. Facu, sí. Eh, recordemos que en, en Avenida Seguro, casi 9 de julio, está la barbería. Ahí están los chicos esta tarde, ya de las 5 de la tarde en adelante, empiezan a atender, así que los Exactamente. esperamos. Exactamente. En un ratito vamos a repasar bien los datos de la barbería porque tengo que pasar. Hay que ir, hay que ir. Sí, tengo que prolijarme la barba, ¿viste? Yo tengo barba sí, en es Aparte de eso, Facundo, sí. eh, si vos tenés un nene, por ejemplo, lo llevas porque tienen la play ahí, le dan al chico. ¡Ah, ah pleno! Sí, bueno, pero sí, podemos jugar nosotros también. Eh, eh. También, también. Ah, y está. que tenés eh, café y mate. Bien. La pelota que parte para que ataque por acá al costado. Almirón lo marca con los brazos. Toma, robó el capitán de primero de mayo. Le mete un taco por eso. La experiencia sobre el rincón. Rabona para mandar la pelota hacia adelante. Recupera a Saúl Tamay. Va girando, va tocando. Hacia atrás, asegurando para Pablo Eseños. Metido. Le queda atrás de la pelota. Mete para Saúl. De primera al medio para el Colita Cuave. Levanta la cabeza. Lo ve pasar bien, pero no podía. Roteras. No, La sostiene por este costado. Ahora Pepo Sucedo, centro al área. Está el despeje de Walter Borro. Se metía bien Damián Eschiro. hay tiro de esquina y es para el decano. Morerebus, viajes y traslados. Viaja con Morerebus. Hablamos que... Perdón, ahí está. Hablamos de que hay un gol. Es de Mocoretá. Es visitante. Ariel Gómez pone el 1 a 0. Frente a Fronteras. Que empieza a ser importante sí. nuevamente Ariel Gómez como el año pasado. Recordar que no fue protagonista en los primeros partidos y ya tiene tres en lo que va del torneo. Hay tiro de esquina que va saliendo del área, se va perdiendo hacia atrás en campo de primero de mayo. Le va quedando a Guillermo y recupera a Gonzalo hoy en velocidad. Pasa, lo marca, bien le mete el pie derecho sobre la superficie. En ataque. Y por eso ya juega lateral rápido. Primero de mayo, mete diagonal Gonzalo hoy para nadie. Y el que va sosteniendo ahora en la defensa bien es Claudio Flores. Cambio de frente. Asegura por el costado izquierdo. Es para Damián Baigorria. A buscar el Pibe levanta la cabeza. ¿Cuántos años tiene más o menos Lobo este pibe que corre y corre? Allí escapa de Gonzalo Fernández. Pelota afuera de Walter Borra. Lateral ofensivo para Santa Rosa. Sí, Lobo. 20 años. Un pibe que tiene muchas condiciones. Rápido, habilidoso, atrevido. Y que sabe que este tipo de partido se gana en sí. Hay lateral. Que corresponde a Santa Rosa, lento lo va a hacer el Pepo Saucedo. Sí se planta nomás de tres. Mentiroso el tres porque sabe volantear muy bien el Pepo, pero bueno no está en condiciones, hoy Cristian Benítez y si no estaría jugando de titular le va quedando a Eschiro, giraba no podía, marca Fernández hay falta, toquecito desde atrás sobre el pie derecho Tiro libre indirecto y es para el decano Sí, a lo Eschiro que ha viene de convertir dos goles frente eh, a, en la última victoria del conjunto rojo y verde, ha sido una gran respuesta para Cristian Moledo, alguien que hizo las inferiores en el conjunto de River Plate y que tiene muchísimas condiciones A jugar la va Federico Morel me escapa bien de Lucas Trevisan, sobre a la mitad de la cancha mete el pase la aguanta fieravante y giraba le cometían falta dice que no darío tiene que retroceder el toque atrás ahora para Federico Morel engancha tiene que empezar de nuevo abre la jugada pierde yo me voy a Héctor vengo así está patín Link Soluciones Informáticas venta de servicios CPC Estamos en Urquiza 1240. Mientras corre Trevisán por el costado derecho, centro al área que cae, Espéreme, Patín, en la puerta del área buscar la Vaigorria, la sostiene Damián Mira con la número 10 en la espalda, levanta la cabeza, toca atrás, asegura para ataco a b la va aguantando, el Coliste le pega, eh. No, amagó, jugó cortita ahora por aquel el costado Almirón enganchaba para su derecha, no lo dejaban. Le va quedando ahora Trevisán, sigue atacando Santa Rosa, pelota larga para Almirón a cubrirla va el profe Robol, mete el centro cruzado Juan Marcos Capoila que sostiene la puerta del área, chica, yo me voy, Electro vengo, así Patín. Del primer tiempo, como marca el libreto, corrida del Topo Tamay por derecha, mete centro, llega al punto de penal el Chechi Pereira que está afiladísimo con el gol, marca el 1-0 para Local. Perfecto, me repite el autor del gol. El Chechi Pereira, octavo gol en el torneo, increíble. para Está a la misma altura físicamente que el Topo Tamay porque picaron juntos y llegó a la misma línea y convirtió. Perfecto, Patina, en un rato volvemos, hay datos de Sergio Pereira que los tiene Marquitos y en un ratito los va a brindar, datos que tienen que ver con la presencia del goleador en el torneo local, datos que son presentados además por las firmas comerciales de Pasión Deportiva en esta tarde, sábado 5, que tiene un goleador, y es de Vélez. Moda Sporter, indumentaria exclusiva para hombres, estamos en los Naranjos 2095, Barrio Parque Moda Sporter. Exactamente, hablamos de Sergio Pereira, el goleador de la era Tata Gómez, convirtió siete goles, ocho ahora en este año, perdón, siete goles en el año 2018. Suma uno más a todo esto con el gol que acaba de convertir. Desde que asumió como técnico actual, tiene siete en el torneo siendo el máximo artillero de la Liga de Fútbol de Chajarín. Y ahora se suma la hora, ¿no? Ocho, ocho. Impresionante tremendo. el presente. De Sergio el Chechi Pereira. Tres goles eh, de Pereira, o sea, los goles de Pereira, tres sí. a Conquistadores, dos a Santana, uno a Santa Rosa, uno a San Clemente y el que está convirtiendo en este momento hasta ahora frente a Ferrocarril. Impresionante, ¿no? El presencia no, de Sergio Pereira, que entrena aparte. Confianza, confianza, 100%. Exactamente, y es el 9, sin dudas, de Rogelio el Tata Gómez y Marcelo Benítez. Acá va jugando. La pelota Morel de derecha hacia adelante para que busque el bomba. Pesisca toca al medio. Va recortando. Fernández. Le queda Camacho. Puntea ahora para Gonzalo. Puntea para Camacho. Ataca al Decano. Pelota para Fioravanti le quedó. Gira, Gira le pega. Le pegó de derecha. Pelota fuera Rosa Nagen. Sí. Hay tiro de esquina y es para primero de Mayo. Buena iniciativa la del conjunto del Decano. Se junta. Camacho con Fioravanti. Fioravanti. El atacante más participativo de Juan Pucheta se mueve todo por todo el frente de ataque en el área de Santa Rosa. Giro. Y fue bloqueado su remate. Son 13 los minutos y hay gol de obrero, me dice Marco. Ya va a comentar quién es el autor del gol del conjunto correntino. Cuando toma cabia va saliendo Santa Rosa. Tenemos 13 minutos 20 de este primer tiempo. Nada para Santa Rosa, nada para Primero de Mayo. Sí, para obrero. Lo de Julio, Fiambrería, que sería ahora Vinoteca en Siburú, 1695, casi 9 de julio. Gol de San José Obrero, 1 a 0 frente a los conquistadores Lagos. O se anota en el marcador. Y aquí va recortando el Pepe Saucedo, recorta, se para de 5 y va jugando hacia el costado derecho. Sostiene ahora Santa Rosa. La pelota para Brian Almirón, la aguanta. De derecha la para, de derecha juega más atrás ahora para Sáñez. De derecha acomoda, va a meter el vendazo. Pelota larga para Trevisán, que estaba. Eh, adelantado por eso retrocede, no participa de cabeza, el cólico a regaló, le queda Juan Romero, ataca, escapa por el costado derecho es de rápido, eh. va a meter el centro para Fioravanti a ver qué hace, combina, le quiere pegar al arco le pega al arco, cruzado, las, las manos de Cavia, en el primer palo la tiene el arquero de Santa Rosa. Juan Romero por el sector derecho con espacio, traslada mucho la pelota, tenía Algonza Fernández por la subida del lateral derecho decidió el remate y controla muy bien Damián Cavia. Un remate que había sido controlado por la defensa y después por el arquero. Mete borro afuera, lateral defensivo. ¿Qué se cuenta por la parte baja, Lobito? Eh, el aplaude Moledo lo que están haciendo, los delanteros. La pelota para Trevisan estaba adelantado, es lo que dice Darío González. El tiro libre indirecto. Sí, Lobito, completa la información. No que aplaudía, recién bien bien le decía a Moledo, tanto al Pepo como a Damián Baigorria y a Diamán El Juancito, parado, tranquilo, mirando nomás. Bien. Juan Pucheta. Juan Pucheta, bien. Le queda ahora el colito a Juega hacia la mitad de la cancha. Cuando hay otro gol en la liga, acá no hay nada. ¿eh? Panadería, 3 de febrero. Productos nuestros para nuestras costumbres. Una costumbre es pasar por 3 de febrero. Cazurquiza. Gol de los conquistadores. Empata. San José Obrero 1, Los conquistadores 1. Jaurena para el equipo del Oeste. Cuántos decíamos que Rodrigo. este partido no tiene que terminar empatado, ¿no? Y ya hay goles en el comienzo. De la fecha número 6. La pelota larga para Fioravanti y lo sobrepasa bien a Flores. Le está leyendo bien la espalda. Fioravanti engancha hacia el medio. Le quiere pegar de zurdo, Tiro de zurda. La pelota que pega en un defensor eran Flores y le va quedando a la puerta al área. Chica, ahora a Colita mete el derechazo ahora para que corra. Chiro no puede de pelota fuera lateral en la salida. Y es para el decano. A tener en cuenta cómo le está ganando la espalda a Fioravanti a Claudio Flores en este. Un detalle que una pelota de Walter Borro de área a área prácticamente le ganó la oposición y sacó un remate que fue bloqueado pero la realidad es que está ganando la espalda mete gonzalo fernández metía Baigorria, pelota afuera laterales que corresponda primero de mayo lo va a hacer Gonzalo Fernández hacia adelante juega para que le aguante firavante había falta y tiro libre al revés Darío, tiro libre y es para Santa Rosa estudio contable impositivo contadores Hugo Ricardo Gómez y Susana Meriano apoyando a tiro federal en este 2019 en 18 minutos segundo gol de Ariel Gómez Mocoretá como visitante está derrotando a frontera 2 a 0 en la salida va jugando Guillermo y lento Transitar del central de Santa Rosa, lento va saliendo Santa Rosa, se ordena primero de mayo que mira de frente, espera de frente. Pelotazo largo ahora para que corra Chiro, la va a aguantar de cabeza, bien atento el jugador Gonzalo Fernández que está haciendo un campeonato bárbaro. Juega ahora Romero hacia adelante. Cortito quedaba y aparecía Sucedo en el camino. Ahora en su le complica la jugada a Gonzalo Fernández. La pelota que pica fuera a la lateral ofensivo y corresponde al Santo J.C.A.R. Venta de autopartes y accesorios. Venta y colocación de escapes. J.C.A.R. de Marcelo Valdesari en Siburí Estrada. 17 minutos del primer tiempo. No hay un claro dominador del juego. Es un poquito más el decano a la hora de atacar. La pelota abierta ahora de se Ordena bien primero de mayo. Repliega bien las líneas. Centro a larga de Sáñez. Elevado. Le da tiempo a Caspovila. La toma el hombre con gorro. Sale el conjunto visitante. Como te decía Facundo, 17 minutos del primer tiempo y a todos los oyentes, no hay un claro dominador del juego, está parejo, no hay situaciones en cuanto a los arqueros han llamado la atención. La realidad es que el empate se justifica y está 0-0. Hablaba Lobito en la semana cuando le preguntaba a Nensú cuando, cuando miraba al banco, ¿no? Patina hacía referencia también a eso y le decía, si mirás el banco, qué sensación te da al tener a Tito, al tener a Johnny, al tener a Luis. Pedazo de banco tiene primero de mayo, Lobo. Sí, la verdad que sí, eh, es lo que decía Miguel, ¿no? Pero bueno, eh, es una lucha, eh, ¿cómo es? Limpia, Limpia sana. Sana. Exactamente, la pelota que parte ahora Fernando Robol, Fernando Robol que está bien, se me vas a comentar del presente Fernando Robol, que parecía perderse el campeonato, pero no, ahí está, defendiendo. La sostiene ahora Almirón, va jugando, marca Fernando Robol de frente. La pelota al media vuelta, rechazada por Morel, pelota fuera lateral ofensivo, corresponde a Santa Rosa. Qué duelo no la, la juventud y la experiencia en este momento, el choco Almirón por el lado de Santa Rosa, el profe Robol por el lado del Decano en esta oportunidad, muy atrevido el pibe Bien también mostrando que tiene carácter. El amigo Jorge Zavala que nos lleva un mate Bárbaro, como en cada tarde de transmisión, como en cada partido, como en cada fecha de la Liga de Fútbol de Chajerí. Atrás jugaba al Mirón, pelota que rebota en Godoy, media vuelta, pelota afuera, otra vez sale con las manos. lo veo Ibarra sentarse ahí en la tribuna. Lobito no está dentro de los convocados, Diego Ibarra. No, no ha entrenado bien últimamente, no ha jugado tantos minutos en primera división en este torneo. Lobo cuando sí había terminado siendo campeón y dentro de la cancha. El jugador que levantó. El título el año pasado sobre el final, Lobo. Sí, es así como vos decís. Tampoco es lo que vos decís del Negro Ibarra. Y, y tampoco está Renzo Leite. Renzo Leite que en la semana vino a entrenar, pero como se enteró que iba a ir de, de suplente, entonces le dijo que no, que no iba a venir. Mira ah, vos, fíjate. detalles. Mira sí. vos, es un jugador que fue a buscar Moledo. O que Santa Rosa sí. se movió aparte. O él quizás tuvo el interés de acercarse a entrenar. ¿Cómo fue la sí, llegada no, de Renzo? Como es amigo de Damián Cavia, eh, Damián le propuso venir. Y bueno, y no tuvo ningún problema en venir. Así que eh, es de interés de él. Fue. Bien. 19 minutos tenemos de este primer tiempo. Juega y la pelota abierta para Federico Morel, que retrocede Tres pasos para tomar la pelota y mirar de frente. Toca atrás. La pelota de este Fernando Robol mete el pelotazo largo. Esto no para primero de mayo. De cabeza va a buscarla. Viene el bombo Martínez. Juega para Fioravante. Ataca a Gonzalo, Godoy, que también está teniendo un presente bárbaro. De cabeza descargaba bien el jugador es a buscarla. Almirón, pelota afuera, corresponde al Decano. Citricole y Transporte Don Miguel, cargas en general a todo el país, desde Villa del Rosario hacia Argentina. La pelota que recupera el colito a Cuave, con falta, dice Darío que estaba ahí al lado. Hay tiro libre, corresponde a Santa Rosa desde el fondo. Ahora, tranquilo el partido, Ale. Lo lleva cortito Darío González, no ha tenido incidencia tampoco en cuanto a toma de decisiones y se. En pareja el partido. el partido que no ha dado mucho por el momento. Le va quedando el pelotazo largo de Flores a Fernández. Que de cabeza mete. También luchaba Baigorria. Metía con el cuerpo. bien, Chiro. Lo mete bien al cuerpo. Eh. Mete sombrero en lo personal. Mete Borro. Lo traban todos. Mete Baigorria. Falta contra el 10. Hay tiro libre frontal al arco. Un poco lejos. Pero después... De... Para Santa Rosa. Muy buenos los movimientos de Damián Eschiro... viene de convertir dos goles, quiso tirar un, sobre, un sombrito sobre Walter Borro, siguió la jugada para Valgorri y Valgorri recibe el asfalto. Va jugando ahora Saucedo el remate que defiende bien con el muslo derecho en la parte interna, Gonzalo Fernández que pide actitud atentos, eso no pasó recién en el torneo profesional. los profesionales, tiro libre, el jugador rival nos pidió la barrera, jugaron cortita. Y no se hicieron el gol. Cuando <laughs> el relatorio había metido antes una asistencia, definió cruzado Nelson, a quien le mando un abrazo. El Ferchu está para el torneo de los profesionales también. ¿eh? Puede ser, estoy, puede estoy, ser. Si ¿Sí sabés cómo nos cae bien un 10 como, como Ferchu. ¡Fa! Bárbaro. Centro que cae cruzado de Saúl Tamay a buscarla de cabeza. Iba por aquel costado Gustavo Camacho. En la puerta del área no podía Gonzalo hoy, le va quedando. Hay cabezazo de Torrucia, al revés le queda. La sostiene ahora Tacuabe encuentra. Bien parado Gonzalo Fernández, mete de cuerpo a Romero, escapa bien de la marca, juega para el bomba. Pelota abierta para Gonzalo Fernández, a cerrar va Claudio Flores, se levantan todos. Iba a buscarla, pero atrás le quedaba. Empieza de nuevo primero de mayo, pelota al medio para Fioravante, enganchó, bien la hizo. La pelota larga le quedó por eso, rechaza Santa Rosa. ¿Cómo ha levantado el nivel? Gonzalo Fernández, es un jugador importantísimo en lo que va del torneo. Ha sido tenido en cuenta, ha jugado todos los partidos como titular. El año pasado se perdieron algunos por eh, un accidente automovilístico, pero la realidad es que ha levantado muchísimo el nivel. Exactamente, la pelota que va a llegar. Desde el fondo para la mitad de la cancha. Partirá desde el fondo y es de Guillermo Terruz. y tenemos cuánto. 21 minutos 30. Quiere jugar corte y claro. Fioravanti que se acerca a taparle. El Bombo Martínez que acerca, se acerca también a taparle la salida. Dominada y segura. Que tiene Santa Rosa desde el fondo, pero eso la pelota larga, ahora mete Saucedo a correr, Trevisan es muy bueno, está habilitado, lo marca Fernández, le lee bien la jugada, para eso empieza de nuevo, centro cruzado de memoria, muy bueno para Chiro, cabezazo, la miraba Capovila, pelota afuera, uh, dice la gente afuera, se va, salida para el decano. De derecha a izquierda, Lucas Trevisan desborda, centro para Damián Chiro calculó mal, el profe Robor le quedó el cabezazo al delantero, pasó cerca del arco de Juan Marco Capovila, fue buena la intención, fue buena la jugada, pero pasó lejos. Son 22 los minutos que han pasado este primer tiempo, nada aquí, nada allá, ni para Santa Rosa, ni para primero de Mayo en la tarde, sábado 13 de abril del 2019. Nosotros nos vamos hacia cancha de Héctor Bengoa para que Patín nos cuente de Vélez Ferrocarril. Cancha de fútbol 5 y 5 en Nicaragua y Colombia, Buena. Barrio Tahué. Sí, Patín, adelante. Bueno, 20, 21 minutos del primer tiempo sigue ganando Vélez, como para que tenga una idea. Eh, eh, Facu en la mitad de la cancha, puso cuatro en la mitad de la cancha: Matías Reñero, Bebé Gordón y Matías Gauna como doble cinco, y Santiago Capovila, Freddy y Nahuel Pérez como delantero. Partido entretenido, ida y vuelta de los dos. Perfecto, en un rato volvemos, será con más novedades. Es un partido que. Propone, analizamos tanto en la semana que seguramente Patín está anotando todo. La pelota que corresponde a primero de mayo, tenemos 23 minutos de este primer tiempo. Nada para Santa Rosa, nada para primero de mayo, fecha 6 de la Liga de Fútbol de Chajarilla. Vamos a repasar con los resultados actuales lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, las grupales que están encendidas. La de arriba la domina Vélez, pelota que le queda a Bodo y remata el arco. Cerquita, si bajaba la pelota no le dio tiempo, el espacio. El remate de Godoy que termina yendo hacia el fondo y salida para Cavia lo tuvo primero de mayo. Está ganando en varias el jugador Fioravanti está pivoteando muy bien, descargó para Gonzalo Godoy un remate de derecha, pasó cerca del travesaño. Muy buena jugada del decano. Tranquilidad o gesticule un poco Juan Pucheta porque sabe que primero de mayo en el orden está un poquito mejor que Santa Rosa Lobo. No, tranquilidad, tranquilidad. Lo que él quiere es que sigan así, Facundo. La pelota que gana lo aéreo, Walter Borro y sí. Contra Lucas Trevisán que mete también el cuerpo. Nada, dice Darío González. Le va quedando el colito a Colita cuave Mete el cuerpo, recupera Juan Romero, toma velocidad. Allá le dice después, pues ha sucedido. Claro, toca cortito. Ahora para Claudio Flores, que se ordena como primer central. Ahora el juego para Saúl y mete diagonal, pierde contra Miguel Lenzul, toca hacia el medio, no. Mete el cuerpo, viene 7, viene el volante central, pelota afuera, la ganó el 7 y lateral corresponde a primero de mayo. Polarizados Caproti de Jorge Caproti en Avenida Primero de Mayo Casi Belgrano. Lateral que corresponde a Gonzalo Fernández en algún momento fue el capitán. Hoy está el profe Roboli, claro, la experiencia suma para el Brazalete. Falta en ataque del 8, del 8 al 6, ahí salida y es para Santa Rosa costado izquierdo y es defensivo. Explica la situación Darío González por qué corrió la falta, cargó sobre la espalda del defensor y por eso Santa Rosa sale desde el fondo. Tenemos 25 minutos, 0 a 0 aquí en el José Bonelli. Poco y nada, Joaquín. Habla mucho el árbitro, ¿no? Con los jugadores. Sí, sí, es, un, sí. es un árbitro que, que habla mucho con el jugador, Lobo Darío González, puede ser, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, habla mucho y hace mucha gesticulación también. Bien, lateral que corresponde a Santa Rosa a través de Itel Radio 91.9. Vos del otro lado, viviendo la fecha número 5, 6, perdón, de la Liga de Fútbol de Chacarica cabezazo De Godoy, pelota afuera. Corresponde a Santa Rosa lateral por el costado derecho. 26 minutos de juego, 0 a 0 aquí en el José Bonelli, no hay. Insisto en un dominador claro, pocas situaciones de peligro. Una de Damián Eschiro para Santa Rosa y un remate de larga distancia de José Godoy que pasó muy cerca. Le va quedando Claudio Flores, juega hacia el costado derecho para Pablo Yáñez, levanta la cabeza, profundiza, pero queda corto. Aparece Gonzalo Godoy, se activa al número 10, mala la sesión para Fioravanti que no entendía, salía de juego. Le va quedando Saúl Tamay, jugó para el gol y ataca a Santa Rosa. Abrió la pelota para Lucas Trevisán, puede estar el gol. Centro cruzado, le pega en el camino el profe Robol, mete ahora a Lucas Trevisán de cabeza, Walter Borro, a buscar la otra otra través va Lucas trevisana a empezar de nuevo. La sostiene atrás está Saúl. Va a jugar cortita, claro. Domina ahora Saúl Tamay. Al medio está el coli Tocoabé. Le queda Tacoabé. Quiere jugar de primera para nadie. Aparece Miguel Lanzú como el primer central. De surta Juega hacia adelante para que la aguante. Fieravanti. Mete el pecho, lo sobrepasa. Sigue metiendo el cuerpo. Lucha. Fieravanti. Lucha contra el coli. Hay tiro libre y es para el Decano. Toda pared, rompe cualquier adversidad recién y ganó cuatro pases consecutivos. Santa Rosa le quedó el remate a Lucas Trevisán que fue bloqueado. Pero fue muy buena la intención de Guillermo Terrusi para el coli. Para Saúl Tamar y para Lucas Trevisal, cuatro pases consecutivos. faltó el remate. Después de la jugada, repasamos suplente. Lobito le va quedando a Federico Morel. El toque derecha no mete diagonal. Se hace del espacio. Juegas el medio para Gustavo Camacho. Lo marcan desde atrás. Nadie le dice nada. Pero igual ataca primero de mayo. Le queda Romero. Le pega derecha para arriba, lejos. Hay salida para Cavia. Suplentes de los equipos, Lobito. Con Santa Rosa con la 12. Nicolás Isarralde con la 13. Cristian Benite con la 14. Gonzalo Aranda. La 15. Mariano Tonino. La 16. Facundo Silva. Bueno. Primero de mayo con la 12, Samuel Sacanini con la 13 Maximiza, Ma Máximo Rovira la 14 Omar Cabral, la 15 Jonathan Godoy, la 16 Luis Manra Este Flor. Rovira es de Federación, puede ser, ¿no? Sí, es de Federación, de ahí cerca de Federación Exactamente, la pelota que parte a la mitad de la cancha, bien la baja, Brian Almirón acostumbrado a jugar ahora, o por lo menos tiene que hacerlo, por el costado, derecho volantear en el equipo de Cristian Moledo, a buscarla, Lucas Trevisán se la lleva de cabeza, marca, Miguel sus 7 contra 7, se la lleva, ahora Saúl Damay falta en ataque, dice Darío González, ahí tira libre y es para el Decano sale desde el fondo La barbería estamos en Siburu 1690 esquina 9 de Julio Cortes de cabellos, barba y mascarillas. Le va quedando la pelota dominada ahora a Miguel Lanzú. Largo el juego para Fioravanti y la aguanta. todo pivotea bien, gira el 9. Profundiza ahora la pelota para Romero. Llega hasta el área, lo marca el Pepe Sobcedo. Había falta en ataque. Mm. ¿O qué cobro? Tiro libre indirecto puede ser. O falta. Hay salidas para Santa Rosa. Está realizando muy bien los movimientos de pivoteo Fioravanti está ganando frente a los defensores de Santa Rosa. Es una alternativa que debe utilizar seguido el equipo del decano le pega desde el fondo ahora saucedo encuentra el pecho de walter borro la baja camacho a la mitad de la cancha se planta como cinco ahora walter le ve, escapa de la marca de baigorria hace la personal Escapó. bien. abrió el juego para el bomba descarga atrás está jugando bien primero de mayo eh. juega para camacho el bomba para camacho bien la hicieron le pega de zurda no jugó abierta quedó cortita le queda gonzalo godoy y hay tiro libre oh. y es para primero de mayo si sí, la, daba la ley de ventaja era un jugador. Era gol, era un terrible jugador hay tiro libre y es para primero de mayo en la puerta del área tiro libre. Para Gustavo Camacho ¿eh? Sí, sí, sí Puntos altos Walter Borro A la hora de defender Y pasar al ataque Está siendo muy claro Un jugador que tiene Cuando toma la lanza Mucha potencia Recién clarificó Era muy buena la situación Si seguía la ley de ventaja Era situación clara de gol Mirá dónde está Juan Marcos Capovila Hablándole a los defensores eh? Le indica Algunas puntualidades Defensivas El arquero Que vino desde Federación Para atacar En el primero de mayo Hay tiro libre Para el decano Sabés que hay Olor a gol En la cancha Olor a torta frita. Olor a mate, pero acá hay olor a gola Y tiro libre y es para el decano Tenemos 28 minutos de juego un momento para empezar a calentar la garganta Relator va Gustavo Camacho Alguien que le pega muy bien Recuerdo un golazo el año pasado Frente a Ferrocarril en el Clásico del Barrio Tres pasos de distancia Veremos si elige el palo del arquero o el palo más lejano. 29 minutos del primer tiempo. Le pega Camacho, tiró a colocar travesaño y el rebote. A buscar la terruz y queda bollando de cabeza. Le queda a Gonzalo Godoy, le pega y está para arriba. Pegó en el travesaño. El tiro libre, te dije. Cerquita acomodó, inclinó el cuerpo atrás, Camacho. La pelota por arriba de la barrera. Llovió sobre el arco de cabia pegó en el travesaño. Se acaba de salvar Santa Rosa. Tiene un guante, Gustavo Camacho, a la hora de la decisión de tomar. Los tiros libres de larga distancia y cerca distancia. La realidad es que pegó en el travesaño. Muy buena la ejecución. Faltó poco para abrir la, el marcador. Descarga ahora Saúl y Le queda el Pepo Saucedo. Hacia adelante jugaba. Rebota en Juan Romero. Hay salida por el costado izquierdo. Corresponde al conjunto de Santa Rosa. 30 minutos de juego. 0 a 0 aquí en el José Bonelli. Santa Rosa 0. Primero de mayo 0. Es un poquito más, créame, primero de mayo. Me imagino que habrá agarrado todo Rosario. El, el técnico de primero de mayo, ya me lo comenta Lobo, llega hasta el fondo Trevisán, como viejo hace porque se enganchaba, pelota fuera de Godoy, hay tiro de esquina y es para el santo. Panadería 3 de febrero, productos nuestros para nuestra costumbre, es una costumbre es pasar por 3 de febrero casi Urquiza. Son 30 los minutos que han pasado de este primer tiempo cuando Saúl Tamay va a acomodar la pelota, datos que tienen que ver con el clásico. Polarizados Caproti de Jorge Caproti en Avenida, primero de mayo, Casi Belgrano. La última victoria de Santa Rosa en este clásico fue el año pasado, en el Virgen del Urde por tres tantos a uno. Ganó Santa Rosa sobre primero de mayo. La, pilota... la Última victoria sí. de primero de mayo fue en la fecha 9 del año 2017. En este mismo estadio por dos tantos a uno. Victoria del equipo del Decano. Recuerdo un gol de tiro libre de Gerardo Retegui acá, un guante en el pie derecho de aquel costado. Lo extraña, lo extraña el Decano, el sí. pasecito, eh. Exactamente, acostumbrado a jugar con enganche, por eso hoy es Camacho el que se tira. De volante un poquito más ofensivo por la mitad de la cancha. Zurdazo de Fernando Robol para el bomba. No podía peinar porque atrás estaba Flores. De cabeza Hace un costado. Tacuabe termina regalando la pelota. Participa Baygorria. Falta nada, dice Darío González. Se levanta. Va jugando Baigorria. Toca atrás para Saucedo. Saucedo para Flores. La sostiene ahora el central. Jugó hacia el medio. Bien Santa Rosa. La pelota más adelante para que la tenga el mirón. Levanta la cabeza. Lo va a Trevisán. Si lo hacen correr, no. Juega cortita para Gerardo Tacuabe Ahora sí para Trevisan, Pero ya sin velocidad. Tocó abierta ahora para el coli. Tacuabe se acomoda para el Centro. Pasado, muy pasado, pica afuera, hay salida para el decano. Cuando se combinan y cuando se juntan, recién contabilicé ocho pases consecutivos de Santa Rosa. Le falta la puntada final. La realidad es que ambos cuando se tranquilizan, cuando buscan encontrarse con el compañero, pueden dañar al equipo rival. Son 32 los minutos que hemos pasado de este primer tiempo sin goles. La pelota larga para Firavanti y mete el cuerpo sobre Terrusi. Terrusi que gana de pecho. La sostiene ahora hacia arriba para Saúl y de rodilla. La quería bajar, no podía. A buscarla va. Juan Romero lo pasa. Pelota aérea, nadie la baja, ¿eh? Pelota va, pelota viene, los muchachos Un no pinball. se entretienen, ¿eh? Porque la pelota va y viene, no hay una idea clara más allá de que cuando primero de mayo lo propone, si sí lo hace, le queda a Fioravanti, luchó, hizo la personal, le queda Juan Romero, luchaba, le va quedando a la puerta del área a Fioravanti, sigue primero de mayo, Psa, y tiro libre, indirecto, y es para el equipo de Santa Rosa. Lo de julio, fiambrería, que sería y ahora vinoteca, en seguro 1695, casi 9 de julio. Hay datos importantes que hay que tener en cuenta en cuanto a marcadores que lo vamos a recordar en un instante nada más. Pero sí puedo decirle que con el empate que está llevando adelante en este momento el equipo de la colonia oficial número uno de la Florida, está empatando en cero frente a Tiro Federal. A Tiro Federal exactamente. Le sirve para llegar a la punta de su zona. Eh, eh, no es un detalle importante. Y otro que llega a la punta es San José Obrero con el triunfo que está obteniendo en este momento. Bien, hay tiro libre aquí, es para Santa Rosa, falta contra... Contra Claudio Flores, juega rápido de Rusi. La pelota abierta para Yañez, 33 minutos de este primer tiempo. Nada, para el Santo, nada, para el decano. Recupera Federico Morel, va tomando diagonal la pelota, por eso al medio para Camacho, tranquiliza. Más atrás la tiene Gonzalo Godoy. La pelota para Robol, toca y toca el decano, pelota cortista Ahora para Gustavo Camacho, centraliza el juego. El decano levanta la cabeza, filtra para el bombo Martínez, las descargas y al medio para Nensú, de memoria para Fioravante y la aguantaba. para Romero Faul, hay tiro libre y tarjeta amarilla, tiro libre para el decano. Primera tarjeta en el encuentro. Luego, ¿quién es el amonestado? Gerardo Tacuabe. Primer amonestado del encuentro. Allá mismo pongo amarilla para casaca número 11. Exactamente, jugando de 5. Se tira también en algún momento del partido de central. Pero bueno, cuando primero de mayo propone el juego en toques, trata de perforar. Lo termina siendo muy activo Matías Fioravanti. Tiro libre frontal al arco. Son 34. Los minutos que hemos pasado. De esta primera parte en el clásico más antiguo de nuestro fútbol. Mucha gente. El eco Bonelli el centro al área de robó para Fioravanti y lo pasa de cabeza. Encuentra ahora Terruzi. Le va quedando a Saucedo. Pelota afuera. Nunca la midió. Hay tiro de esquina y es para el Decano. No explota en ese sector el Pepo Saucedo. No gravita. Es un jugador más. No le saca todo el recurso que puede utilizar de Ángel el Pepo Saucedo, que es un enganche. Hay tiro de esquina y es para primero de mayo. Tiro de esquina que le va a pegar Juan Romero. Tiro de esquina y es para el decano que con las torres va. Borro se mueve. Se queda Robol. Mirá vos la rareza de que Robol no vaya a cabecear. Se mueve Robol. Se mueve, perdón, Fioravanti. Se mueve el bomba centro para Fioravanti. De cabeza Terrusi. La deja corta. La queda Fioravanti. La juega ahora para Borro. Hace la personal central al área para el bomba chileno. Y ¡Está! ¡Cavia! Cavia, Cavia, Cavia volando como el viejo tiempo. El tiempo cercano voló Cavia sobre la línea. Salvó lo que era una pirueta de circo del Bomba Martínez. Ahí tirado de esquina y es para primero de mayo. La frialdad de Walter Borro para picar la pelota en ese sector y tirar el centro para el Bomba Martínez. Tremendo lo de Cabia. Le va quedando Juan Romero sigue atacando primero de mayo centro pasado y está firmando. de cabeza Flor, Flores para que la juega ahora el Pepo Saucedo quedó atendido el jugador. Tarruci en el piso, detiene Darío González, adentro el asistente, se acaba de salvar Santa Rosa, pirueta del Bomba Martínez. Chocaron entre el defensor y el arquero, pero en la previa a la chilena del, del Bomba Martínez, una frialdad de Walter Borro para picar la pelota y sacarse de encima al defensor y tirarle el centro para el Bomba Martínez y la chilena tremendo Cavia, pero la jugada previa fue excelente. Me imagino que el reto de Cristian Moleo no Esa tensión en el equipo de Santa Rosa, Lobo. Sí, por un lado sí, por otro lado aplaudiéndolo a Damián Cavia también por la pelota que acaba de sacar. Excelente, la que no tiene acostumbrada el año pasado Damián Cavia, importantísimo en el Santa Rosa campeón. Hay salida ahí para Santa Rosa las manos de Pablo Sáñez, cuando es el medio para Terruzzi. Va jugando Guillermo, pelota más atrás. Será, no, va a cambiar de frente. Será para el Pepo Saucedo. La va bajando con el muslo, bien la baja el hombre de Federación mete el zurdozo hacia adelante nadie encuentra falta en ataque del bomba Martínez ahí tiro libre corresponde costado izquierdo 10 del Santo leve más escape s 20 colocación de escape escolas eh, cormadas, frente a la cancha de primero de mayo son 37 y anote minutos, sí a anote otra amarilla relator para Manuel Martínez de primero de mayo Emanuel Martínez el bomba zapatos naranjas medias verdes pantalón verde y la camiseta naranja que parece Banfield, la de primero de mayo. Va jugando cortita, casi la regala, juega hoy en ahora, Terrusi para salvar las papas, vamos, che, dicen, de la tribuna, porque claro, era una desentención grave. La pelota abierta ahora de Colita Cobelo exige a Palo Años, el que exige ahora es Camacho, por eso juega de primera, la iba bancando, Almirón, pelota afuera, se lamenta la gente local, 37 minutos, 0-0. 37 minutos de juego, se pareja el partido, entra en una meseta en esta parte de final del primer tiempo, hubo sido un duelo bastante parejo, ambas instituciones han creado situaciones de peligro, pero me quedo con el tiro libre que cometió Gustavo Camacho, pegó en el travesaño y después el Boma Martínez, una chilena, las situaciones más claras del lado del decalón. Va jugando Godoy, lo marca por aquí el costado, Flores mete, ahora el cole tocó a escapa, viene, el cole levanta la cabeza, cambio de frente para nadie, era cortita para seguir jugando, le va quedando Walter Borro... mira la jugada, mete personal, tres dedos, bárbara para Godoy, ataca primero de mayo y está, ataca primero de mayo, está centro del área, la pelota afuera. Rebotó la pelota en Cavia pelota al córner. que bien, Godoy! ¿eh? Mejor Walter Borro en el pase previo y tiro de esquina. Y es para el Lecano. Excelente el recorte del central Walter Borro. Pase tres dedos para Gonzalo Godoy. Era centro atrás y la entrada de Fioravanti. Decidió pegar al arco. Cortó muy bien el central Mucho de Santa Rosa. mejor primero de más sí, y tiro sí. de esquina. Centro cerrado de Godoy a buscar a Fioravanti. ¡Gol! ¡Gol! En el primer palo, sí, el eterno goleador. El que vino para hacer esto. El que vino para anticipar, para decirle sí a la pelota. También al festejo. Agrandó, estiró la camiseta mostrando que también la está vistiendo. Apareció Fieravante en cuanto. En 38 minutos. Santa Rosa 0, primero de mayo 0, Matías Fioravanti lo hizo. Tower Company, tu cero kilómetro está cerca, entregas pactadas, tomamos usados 15, 6, 20. ...263... ...hay falta en ataque dice Darío González... ...falta de Lucas Trevisán en el área... ...cae Robola y salida para el decano que gana... ...era más el decano... ...estaba más cerca del gol... ...38 minutos del primer tiempo... ...Matías Fiora se anticipa... ...y convierte el primer gol de la tarde... ...empieza a pagar con goles el refuerzo... ...tantas veces lo ha amargado el decano... ...con los goles vistiendo la camiseta de ferro... ...hoy dice que el decano... ...está ganando 1 a 0 frente a Santa Rosa. Y es más. Exactamente, mientras sale, primero de mayo por el costado izquierdo la sostiene Morel. Ahora empieza a jugar con el resultado. Y con el tiempo, son 39 los minutos que han pasado. De esta primera parte, cabezazo a la peinola, tocó nomás para vino, Para meterle la cabeza y hacer el gol. Está ganando primero de mayo 1-0. Yo voy a repasar lo que tiene que ver con otros resultados. Están empatando la Florida, tiro federal, Así en Colonia Oficial número 1, Por eso lo cuenta Marco Sor en esta tarde de Pasión Deportiva. Ponete la camiseta en 9 de julio y Fochesato en lo de Juan. Ni encontrar camiseta, ponete la camiseta. Ha empatado Fronteras, gol de Pintorelli 2 a 2 frente a Amo Coretá. Bien, tiro Ferrari y la Florida, ¿cómo va el marquito? 0 a 0. 0 a 0 es un partido directo, ¿eh? es un partido directo el de la Florida. Tiro feral por la zona y por la general. En la mitad de la cancha ganaba sin querer de cabeza. Juan Romero, pelota afuera. ¿Cómo se vivió el gol? Comentame algo, Lobito, en la parte baja. Explotó el banco de primero de mayo. Eh, pero Juan no se dedicó mucho a festejar el gol, sino que llamarlo a Fernández y decirle que se paren 4-4-2. Es verdad, lo vi acá dar movimientos de señas, puede ser. Sí, 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 indicándole bien. que se pare en 4-4-2. Y recién lo retó a Marcos Capovila porque quiso salir jugando. Le va quedando a Bien descarga ahora para Camacho de memoria, para Juan Romero. Lo marca Claudio Flores Taco que no le sale. Está errado Juan Romero. Eh. No es el Juan Romero de la Florida. Tiene que despertar el 8. Sí. De primero de mayo, Lobito, me imagino que también el aliento va para un jugador. Si bien ha hecho gol el bomba, sí. ha hecho gol Fioravanti. Alguna que otra atajada tuvo Juan Marcos Capovila, al que hay que esperar en este equipo es a Juan Romero. Lobo. Sí, sí, no le está saliendo las cosas y tampoco le está saliendo Al Mirón, al Choco Almirón. ¿eh? Le va tampoco quedando le la pelota a Juan Romero, levanta la cabeza, juega para el bomba atrás ahora para Camacho, cambio de frente para Fioravanti, de cabeza Pablo Sáñez. Y a buscar la segunda más y lo pasa. Por eso se planta mejor Miguel Nensú, que bien que está jugando la mitad de la cancha de primero de mayo. ¿eh? Si no es Nensú, es Borro. Es que se planta para dar una ahí, le va quedando por aquí el costado, por el izquierdo a Federico Morel, juega adelante para y le aguanta al 9 sobre el sector donde están los hinchas del decano, sigue aguantando, mete el cuerpo, lo saca bien a Saúl Tamay, sigue primero de mayo con la pelota, mete un caño, le queda a y lo choca ahora, Tacuave, ex compañeros de Ferro, ¿no visto, Ya me lo va a comentar quedaron dos de primero de mayo en el piso, nada dice Darío González, va jugando a Saúl Tamay en la mitad de la cancha, de de tener, dice la pelota, igual le queda así, detiene ahora Darío se da cuenta, hay salida, bota a tierra y para Santa Rosa, ¡Sí, huele! Loca la gente de Santa Rosa en esta situación. Tenía todo el panorama de ataque, había dos hombres y hay dos hombres del decano en el suelo. Darío cortó la situación. Bueno, eh, decía lo ahí, ¿no? Colita Coabé y Matías Fioravanti, ex compañeros de ferro. Sí, compañeros, hasta el año pasado, Facundo, hoy eh, uno jugando en contra, ¿no es cierto? Los dos, uno en Santa Rosa y otro en Primero de Mayo. Bueno, momento detenido, será bote a tierra, la tensión seguramente va a caer. Sobre el número 5, Gustavo Camacho, que se siente dolorido en una de las piernas hasta Lucas Trevisán. Se acerca y Darío González. Asistencia médica. Sí, entre al, la toque, camilla, ¿eh? al toque porque aparte quedó quietito. Viste Cuando el jugador queda quieto y se agarra una parte es porque realmente no está simulando. Cuando empieza a girar, quizás ante el dolor, obviamente que esa cuestión empieza a hacerse, empieza a hacerse notar por los hinchas y el fastidio. Tanto del local como del visitante. Está ganando primero de mayo. A los 38 minutos apareció Matías Fieravanti. Son 43 los que hemos pasado en esta primera parte. Se agota. Hay cambio, creo. Ah, ¿eh? para no sigue más, ¿eh? ¿eh? No sé porque lo suben. Asistido a Gustavo Camacho. Mientras se hará el bote a tierra, comenta lo que ha sido este primer tiempo hasta el momento. Santa Rosa 0, primero de mayo 1. Alejandro Fleita. Tenemos 43 minutos del primer tiempo. Parada la situación porque. Ha sido golpeado Gustavo Camacho, es más el decano, ha sido un poco más claro a la hora de crear situaciones de peligro. Recuerdo muy atentamente el remate de tiro libre de Gustavo Camacho también. La chilena de el Bobo Martínez que cabia detuvo y también justifica con Matías Fioravanti. El gol es más el decano Está mejor plantado aquí en el José Bonelli. Ojo con el bolso, Ferchu, Tenga cuidado. ¿Qué, qué, bolso de pesado. futbolista. Bolso de, de no, futbolista. Tenga cuidado, tenga cuidado. Me, me calzo los botines. Eh, es, es, es el bolso de Lázaro Báez. No tiene tanta plata, pero ahí va. le va quedando a Claudio Flores. Juega el central. Gana primero de mayo sobre Santa Rosa. Otra vez el clásico. El clásico más antiguo, el partido más viejo que tiene nuestra liga. La aguanta ahora Chiro le quiere pegar al arco, giró como Benedetto. Hizo la de Benedetto, filtra no, metió un caño, es un golazo. Escapa Chiro, va jugando hacia afuera, lo más bien de frente. Ahora Morele. mete el pelotazo y y metió un caño, era un jugador eh, a lo Benedetto. Le va quedando ahora Miguel su mete el cuerpo de atrás, Baigorria, aparece el 10, filtra, pero aparece Gonzalo Fernández de frente, costado derecho. Sale primero de mayo, la pelota para Fieravanti, la aguanta con el pecho, juega para Juan Romero, costado derecho. 44 minutos tenemos, filtra otra vez para Fieravanti, bien, combina para Romero, ex excompañeros quizás en la Florida. Escapa Juan Romero, mete el coli tiene el carro encima y le va quedando ahora Damián Baigorria. Hacia adelante para Claudio Flores Mirá jugando de cinco. Está el chivo. Pelota muy buena para el Pepo Sucedo. Se la lleva al zurdo. Llega hasta el fondo. Se mete Chiro. Centro pasado. Cortito. Quedó por eso. Le da tiempo a Robol. La pelota que sale desde el fondo. Le va quedando Saúl y Mete el pecho. Se está terminando la primera parte. Recupera Juan Romero. Faúl. Dice Darío González. Tiro libre y es para el decano. Zapatería San Miguel de Coco Valdés. Barrio saca chispa, arreglamos zapatos, pelota, todo en cuero en Luthier del Fútbol. Un detalle para que lo tenga usted que está ahí en casa escuchando la radio. La zona C está on fire, se prende fuego. 11 puntos, atención, 11 puntos tiro federal. Qué? 10 puntos la Florida y primero de mayo con este triunfo. On fire. Hay tiro libre que caiga en el maestro. área. Va despejando, maestro. El que está on fire es Marcos. Es la tercera voz de esta transmisión. Le va quedando al peine de Lucas Trevisan, pero no peinaba. Por eso la sostiene ahora, primero de mayo en la mitad de la cancha. Juega Gonzalo Fernández, se juega hacia adelante, de cabeza, resta ahora Saúl última al medio. Aparece en su, mete el cuerpo foul, tiro libre, falta contra el 5. Hay tiro libre y es para Santa Rosa. Morerebus, viajes sin traslados, traslados semanales, eventos, viajes especiales. Viaja con Morerebus. Tiempo cumplido, tenemos 45 minutos de juego en cualquier momento. Pitazo final de los 45 primeros minutos de Darío González. Es más, el decano justifica la victoria. Pelota que va a partir desde el fondo de Saucedo, pelotazo que rebota Matías Firavanti. Que se metía en la barrera, saltaba quieto, no le van a molestar, claro, porque la jugada fue tan simple, tan tonta, tan inocente, sin querer. Hay tiro libre, otra vez corresponde a Santa Rosa desde el fondo, Saucedo. Los corresponsales me dicen que hay penal para tiro federal y también hay gol de la máquina roja que se recupera del 2 a 2. Se recupera, dice como que viene de perder, ¿no? Pero la imagen no fue la mejor. Empieza a ganar el conjunto del Toro Leonardo. Le va quedando por aquí al costado izquierdo Gonzalo, hoy levanta la cabeza hace ah, la diagonal, pierde, larga la hizo le dio tiempo a tacobe de reponerse, pitazo final el pitazo final es de Darío González en la tarde, en el Jorge José Bonelli. Está ganando el decano, 1 a 0, 38 minutos pasaron. Para que aparezca Matías Fioravanti en el primer palo, tras un córner de Godoy. La peinó la pelota al ángulo, está ganando primero de mayo sobre Santa Rosa. El clásico más antiguo tiene dueño, el clásico más antiguo es del decano. Está ganando primero de mayo sobre Santa Rosa. Ordene. Vamos a ver Santa Rosa, la pelota que va a partir desde la mitad de la cancha de Lucas Trevisani hacia atrás, la recibirá Saúl Tamay. Darío González que va a dar el pitazo inicial, así nomás fue. Pitazo para este segundo tiempo, la pelota de Itamaya sin costado. Le va quedando a Pablo Zani. Segundos. Empiezan a pasar de esta segunda parte, del segundo capítulo, de este gran clásico histórico, por lo menos en los papeles. Después, en el partido, dentro del campo de juego, un poco chivo. Va luchando Almirón, metida de cuerpo foul, dice Darío González. Hay tiro libre y es para Santa Rosa el comienzo de la segunda parte. Cancha de fútbol 5 y 5. recuerden pedir tu turno al 15, 45, 03 54. Nicaragua y Colombia. Barrio Taué. Le va a quedar la pelota a Saúl Tamay, que ya mira el área, levanta la cabeza al volante central. Tiro libre, cruzado, pasado para que la busque Baigorria de cabeza, la baja adentro para Chiro, de cabeza Morel. Le queda y está el remate para arriba. Capovila en el medio del arco. Cuando remataba Brian Almirón, la tiene el uno de primero de mayo. Vamos a. A los resultados mientras esperamos la comunicación con Patín Duarte porque hay empate, hay gol de ferro. Decimos que la Florida empata frente a Tiro 1 a 1. Vélez 1, Ferro 1. Hablamos de San José Obrero, los conquistadores, 1 a 1. Frontera, Mocoretá 2 a 2. Santa Rosa está cayendo como local frente a Primero de mayo por un tanto a cero. Créanme que Frontera no es fácil, ¿eh? créanme, no, no, no. aquellos que siguen subestimando equipos como Frontera no es fácil. Hay salida, será para primero de mayo en las manos, creo que. Este segundo tiempo va a ser un trámite más lento, no tan acelerado, poco pensante. Así va luchando Flores arriba, dice Ari González. Le va quedando Claudio Flores. Levanta la cabeza, metía la pelota para Trevisán. Si la peina pasa al Mirón y pasó nomás sin peinarla. A buscarla. Federico Morel mete el cuerpo. Pelota que sigue sosteniendo Santa Rosa. Traba Morel. Le va quedando Gonzalo Godoy. En la salida, primero de mayo. Va jugando Gonzalo Godoy para nadie. Le queda Claudio Flores. Juega y juega Santa Rosa en la mitad de la cancha. Levanta la cabeza al Almirón. Abierto el juego ahora para Lucas Trevisán. Llega hasta el fondo, lo marca Morel. Llega hasta el fondo, mete el centro. Es muy bueno pasado. A buscarla al Mirón de cabeza. La pelota fuera en la base. El palo pegó, voló Juan Marcos Capovila. Bien, le hizo la jugada a Chiro. Se tiró un metro atrás del defensor, le metió la frente a la pelota en la base. El palo de Capovila lo tuvo Santa Rosa. El empate, muy bueno el desborde de Lucas Trevisán por derecha. Le ganó la pulseada del Peque Morel centro. Mal cálculo del profe rol Le quedó a Chiro para el cabezazo, pasó cerca. Primera situación de peligro del segundo tiempo para el rojo y verde. Me remito a Héctor Bengoa, así está Reinaldo Duarte. Información por qué gol. Transporte el forastero, carga de cítricos a todo el mercado de Buenos Aires. Avenida Doctor Casillas, 245. Bien, muy parecido al gol de Vélez. Gana en eh, pasa, perdón, Ferro, a los tres minutos del segundo tiempo y es mejor ahora. Bien, repetime el autor del gol de Ferrocarril, Patín. El número nueve es Freti. El número 9 Rubén Fretti. Bueno, en un reto volvemos Le están haciendo caso a Reinaldo Con el sistema táctico a los de Ferro le va quedando la pelota en el lateral Y corresponda primero de mayo Y salida, tengo tiempo para una, para dos, para tres Tengo tiempo para la venta Corralón San Miguel, el emporio de la cerámica Distribución oficial Capea Roca Argentina Corralón San Miguel 425-252 Así y... también tengo que saludar a Zapatería San Miguel De Coco Valdés, en Barrio Sacachipa. Arreglamos zapatos, pelotas, todo en cuero en Lutier del Fútbol. Y le mandamos saludos a los colegas, futuros colegas de Sin Dudas nuestro fútbol, a Juan Chortiz, Iván Artiles que nos escuchan desde Rosario, los chicos perdidos al fútbol de la Liga de Chajarí Colegas, colegas, colegas claro, trabajarán sí, con sí. nosotros. Y no sé, no sé, quizás. Salen quizás caros sí, esos quizás pases. No sé, ¿sí, claro? son, son caros esos pases desde Rosario, le va quedando la pelota en la mitad de la cancha, ahora bien, gira Camacho, tres dedos bárbaro, para que pase Gonzalo hoy, bien lee en el retroceso, ahora Brian Albirón del revés, juega para el Pepe Saucedo, derecha, izquierda, mete el pelotazo largo para que de cabeza reste Morel le sirvió, por eso atendió bien la jugada Lucas de Revisán, levanta la cabeza, acelerado Lucas, eh. le va quedando la pelota en la personal escapa hacia el fondo, parece Morel, pelota afuera le pegó el juego de línea, la pelota ahí lateral que corresponde a Santa Rosa y es en ataque habrá asistencia para el asistente porque la verdad que recibió un golpe en el rostro Bien, Lucas Trevisan, pero mejor en esta situación con el recorte. El Peque Morel. Ya me vas a decir que en ese juez de línea de aquel lado, el que recibió el pelotazo, lo va quedando Brian Almirón. Gira, toque atrás para Saúl Tamay al pecho a través de Almirón. Lo marca Morel, lo mira atentamente, por eso le da espacio. Sigue pisando Almirón, escapa, pelota fuera de Godoy. El lateral que corresponde a quién es. De Santa Rosa, dice, acomoda Darío González. Sigue en el ataque el conjunto de Cristian Moledo. Quiere responder, quiere el empate. La pelota hacia el fondo para Lucas Trevisan. Le pica nunca, le baja, pelota fuera, Hay salida para cual Marcos Capovila. Me a la parte baja. Este comienzo del segundo tiempo, como lo viven los técnicos, Lobo. Cristian Moledo ya mandó a calentar, a hacer precalentamiento a los suplentes. Facundo, como te decía, quizás 15 minutos más y va a ser cambio. ¿eh? Bien. ¿Cuánta velas es la línea que está de este lado? Bien, hay salida. Y es para jugar Marcos Capovila que aletea con los brazos para decir: salgamos desde el fondo! La pelota hacia la mitad de la cancha. De cabeza buscarla. Fioravanti gana nomás el de primero de mayo. No le llegaba la pelota a Gonzalo Godoy. Le va quedando el juego ahora. Saúl Tamay mete el puntazo. Fioravanti, pelota fuera Lateral que corresponde en la mitad de la cancha. Y es para el Santo. Más punzante el equipo rojo y verde. del conjunto local está utilizando la banda derecha. Que lo está explotando a Lucas Trevisán para los centros. Para Eschiro. Le va quedando Saúl Tamay. Juega para el colis. Capa bien de pie a pie. Falta. Dice Dario González que estaba cerca. Quiere jugar rápido. Saúl Tamay se para delante de la pelota en el su hay salida y es para el conjunto de Cristian Moledo. Lee Somos Pasión, jugamos con Pasión de lunes a viernes de 17 a 19. La pelota que cae en el área pasada para Chiro de Cabeza. Restaba bien Fernández hacia afuera a buscarla va Damián, le va quedando la pelota a Juan Romero de memoria. Jugó para Fernández. La aguanta el bomba al medio. Está Camacho, va a jugar más atrás para sostener el juego. De primera juega Borro, buena pelota para Fernández a AB, pelota atrás para Damián Cavia, no lo he nombrado a Capovila, eh. en algún vuelo, en alguna tajada, por eso Santa Rosa está perdiendo. Le va quedando al Pepa Subcedo, largo el juego ahora para el que metía al Taco, no prosperaba. Y otra vez le queda al de Federación, levanta la cabeza, ataca Santa Rosa, ve huecos, por eso tiene que filtrar. El cambio de frente viene para y sale Santa Rosa con pelota dominada. Sale Santa Rosa, está siendo más sólido en cuanto a la tenencia de la pelota al equipo local, es más en esta parte del encuentro y es súper en estos primeros seis minutos del segundo tiempo. Hay lateral que va a ser rápido, Saúl Tamay, tirado de ocho, tirado de volante para afuera. Atrás juega para Pablo Yáñez, la aguanta el cuatro, Alex Vélez. Jugando, jugando cortito para Saúl Tamay. Levanta la cabeza, mete el centro, se va cerrando, se va cerrando, tan cerrado que se pierde en el fondo. Hay salida para Juan Marcos Capovilas, para el decano. Dower Company, tu cero kilómetro está cerca, entregas pactadas, tomamos tu usado, 15-6-20-263. La pelota que va a partir desde el fondo será para Juan Marcos Capovila. Repasamos suplentes, Lobito, los de Santa Rosa. Los de primero de mayo, los que esperan su turno en esta tarde de sábado. Santa Rosa con la, con la 12 Nicolás Isaurralde, con la 13 Cristian Benítez, la 14 Gonzalo Aranda, la 15 Mariano Tonina, la 16 Facundo Silva. Primero de mayo, la 12 Samuel Zacanini, la 13 Máximo Rovira, la 14 Omar Cabral, la 15 Jonathan Godoy, la 16 Luis Elmanra Flores. Y uno presume, Lobo, si bien hablabas que uno de los primeros sustituidos en Santa Rosa puede ser Baigorria porque ya le marcó el tiempo en el cronómetro del segundo tiempo. Eh, presume que el que puede llegar a entrar es el eléctrico en este primero de mayo, como para empezar a cerrar la historia, ¿puede ser? Sí, puede ser, puede ser. Bien, le va quedando a Gonzalo Fernández, mete el cuerpo, recuperado a Saúl Tamay, a dar una mano, va Borro, pelota afuera, se empieza a hacer un poco chivo el partido, pelota fuera lateral, y que corresponde a Santa Rosa? Ha tenido muy buen encuentro lo que va Walter Borro, el primer central. El profe Robol secundando muy bien, han sido muy sólidos en cuanto también a la defensa del decano Gonzalo Fernández y el Peque Morel nunca desentonan, así que por el momento... Muy bien el decano. Hay salida para Santa Rosa. Largo el juego para Chiro. De memoria va a jugar de memoria. Jugó nomás, lo exigió. y Coabé, pero que de frente mira la jugada porque la para y juega. Toca para Atrevisan, aguanta de espalda hacia el medio. Recupera Miguel Lenzú Le va quedando al Miguel. Va jugando ahora el bomba de primera. Jugó sin costado para Juan Romero, que observa el panorama de frente. Tiene que empezar a cruzar la mitad de la cancha. Escapa. Toca sin costado para superar al Pepo Sucedo. Cubre bien el de Federación. Ahí la y corresponde costado izquierdo. 10 de Santa Rosa. Matías Valdesari te regala del hogar de tus sueños, desarrollos inmobiliarios en Avenida San Martín y salta local 2 Federación. Le va quedando Valgoria, Buena pelota para Saúl Tamay que se tira por el costado izquierdo, ataca Santa Rosa, le quedó al revés por eso, mete de zurda, centro para Travisán, a las manos de Juan Marcos Capovila, vuela al piso, la tiene el uno el decano. Fue buena la intención, Valgoria se tiró unos metros atrás, habilitó por el sector izquierdo a Saúl Tamay, tiró el centro, era buena para Lucas Travisán que entraba solo, pero Juan Marcos Capovila fue mejor. Metía, hay cuerpo ahora, juega Miguel su adelante para el bomba y sí. Tiene que explotar un poco más la delantera, por eso quizás el bombo Fioravanti van a salir del partido cuando... Entre en consideración de Pucheta, Jonathan Godoy. De cabeza juega el otro Godoy, y es Gonzalo. Si lo ve pasar, está Romero de memoria. Jugó para Romero, marca bien el Pepo. Pelota atrás para Damián Cavia de Zurda. La manda hacia un costado. La sostiene igual primero de mayo en la mitad de la cancha. Yo me voy a Héctor Bengoa, lo tengo a Reinaldo Duarte después del hospicio. Polarizados Caproti de Jorge Caproti en Avenida primero de mayo, casi Belgrano. Y mientras se escucha un tumulto en voces de fondo, patina adelante. De Juan Garay, una pelota que la tiró bombeada por arriba, a bebé Bordón le sacó la brújula Ferro a este Vélez. Tiene un poco mejor el panorama, es protagonista Vélez. Y ahora sí que el empate es justo. Bien, me imagino que el Bocha mira hacia arriba y lo busca usted. ¿eh? <laughs> Muy buen partido el de Ferro ahora. ¿eh? Bien, en un reto volvemos cuando haya novedades. Analiza Reinaldo Duarte en la tarde de sábado, 13 de abril del 2018, fecha 6 de la Liga de Fútbol de Chacarí 5 partidos en simultáneo. Largo el juego ahora para Yáñez, mete Godoy, pelota fuera, lateral ofensivo que corresponde el Santo mientras está ganando el conjunto de primero de mayo la pelota que juega atrás ahora para Saúl Tamay, quiso meter un caño que Camacho de 5 a 5, aguanta de espaldas ahora mirón me quiso meter un caño no prospera, después quedando Saúl Tamay, se la lleva por delante, ataca ahora Saúl Tamay la pelota hacia el medio, le queda a Chiro y está de zurda ¡Gol! De Santa Rosa, a los 10 minutos del segundo tiempo, pedían posición adelantada, se quedaron con eso los jugadores de primero de mayo, centro pasado de esa última y apareció Chiro, que la bajó, la acomodó. Le metió el zurdazo en la base del palo esta vez, pero dentro. Empata Santa Rosa, Santa Rosa, uno es Chiro. Primero de mayo, uno. JCar, venta y autopartes y accesorios, venta de colocación. Jcar el Siburu y Estrada de Marcelo Valdesari. Tercer gol consecutivo para el 9. ¿Cuánto mérito tiene Moledo en apostar a Chiro? Sabemos de sus condiciones. Muy buena jugada de Saúl Tamay que avanzó, tiró el centro cruzado, entró Chiro con pierna cambiada, no es su pierna más hábil, zurdazo, está empatando uno a uno el rojo y verde y el decano. Le va quedando Fioravanti para el vamos, tiró para arriba, ver abierto, hay salida para acá, yo me voy a la parte baja, lo visto, reacciones en los bancos. Eh, aplaudo, solamente aplaudo eh, Cristian Moledo, eh, ahora eh, hablando con, con el, el ayudante de campo, ya hicieron un cambio, eh, entró el 15 Mariano Tonina y se retiró con la 10 eh, el chico Baigorria, Facundo. Bien, perfecto. Mientras Aplaudidísimo laiza, el pibe. Sí, Damián Baigorria que vuelva a jugar en primera de nuestro fútbol. Le va quedando a Saucedo. Ya me va a comentar Marcos la situación cuando dice que está claro. El juez de línea paró la pelota, el juego, la toca, está desinflada. ¿Quién es el juez de línea de aquel lado, Lobito? Hugo Cóceres. Hugo Cóceres, Bueno, no se puede jugar con esa bocha. A empezar de nuevo la salida para Santa Rosa desde el fondo. Va a salir Cavia, sale Santa Rosa. Era más en este segundo tiempo el y verde. Había insinuado alguna que otra situación justamente con el 9 Damián Eschiro, un cabezazo que pasó cerca de... El palo derecho de Juan Marco Capovila. Ahora responde nuevamente el delantero. Son 13 los minutos que hemos pasado. Este segundo tiempo empató nomás más Santa Rosa. Apareció bien. Damián Eschiro, 9 y 9. Los autores de los goles. Le va quedando al pecho ahora de Pablo Sáñez. Marca Godoy. Puntazo para Brian. Almirón la alcanzó a puntear, pero fue de Morel atento. La pelota fuera y salida en ataque. Y es para Santa Rosa. Le Ledesma, escape es 20. Colocación de escape. Escolas cromada. frente a cancha de primero de mayo. Aguanta Almirón. Más aguanta Gonzalo Godoy. De zurda hacia arriba de sordial. Ahora el segundo tiempo del Decano. Le va quedando al cuerpo de Gustavo Camacho, mete sobre la humanidad de Pablo Yáñez Al medio. Ahora para Chiro, bien gira, combinó para Lucas Trevisán Va a llegar hasta el fondo. No, en esta no llegó, en esta no es tan veloz. Hay salida para acá, Pau. Y le sale el Decano. 15 minutos y se arma nuevamente el encuentro. Facundo con este gol de Damián Chiro En el segundo tiempo justificaba, estaba cerca del empate. de Santa Rosa lo concretó. Y ahora tenemos un partidazo. 13 minutos de este segundo tiempo 3. empatan. El partido empató nomás Santa Rosa. Le descarga el juego ahora a Gustavo Camacho sin costado. De Godoy otra vez para Camacho. Va a cambiar de frente seguramente. Bien le hizo la jugada. Cuando uno se iba cerrando, le iba marcando. Viene el jugador Tonina, que ya está en el campo de juego. Ya vamos a repasar la modificación. Le va quedando al Pepo sucedo Levanta la cabeza, juega hacia adelante, rebota en el del decano. Pelota que se va a perder a un costado lateral. Defensivo corresponde al Santo, que tuvo cambio, Lobo. Es así, Facundo se retiró con la 10. Damián Baigorria ingresó con la 15. Mariano Tonina. Bueno, Mariano Tonina muy tenido en cuenta en los segundos. La pelota abierta ahora para Sáñez de izquierda a derecha. Ataca Santa Rosa. Sabe que es el momento del conjunto de Cristóbal Moledo. Pasa a la mitad de la cancha Sáñez. Levanta la cabeza. Si lo ve está Saúl Damay. Jugaba hacia adelante para nadie. Es que va recuperando es Walter Borro. Se repone erguido ahora. El cuarto de primero de mayo mete un caño. Prospera sobre Sáñez. Mete el pelotazo ahora para nadie. La pelota que pica la va a poder controlar Damián Cabia de Santa Terruz. Y sale Santa Rosa. Una bien y una mal para Walter Borro. Salió jugando con un caño. Después se desprendió de la pelota y se la siguió a Guillermo. Son 14 los minutos, 14 y Moneda. De este segundo tiempo levanta la cabeza Claudio Flores afuera. Para el Pepo Saucedo empieza a aplaudir la gente de Santa Rosa. ¿Sabe que es el momento? Exactamente. La mitad de la cancha recupera Camacho, buscarla al Bombo Martínez de cabeza, no podía. Giraba bien Tacuabé. Le va quedando a Claudio Flores que toma la posta de cabeza, era el mirón de cabeza Terruso y sin costado. Va jugando a Pablo Yáñez. Cortita, segura ahora para abrir en el mirón hacia el medio para Colita Cuabé. Toca y toca Santa Rosa, un poquito mejor que el primero de mayo. Y es Mejor Facundo en estos 15 minutos que se van a cumplir, es mejor Santa Rosa. Ha llegado al empate, debe absorber el golpe del, del gol de Eschiro el decano y Sí, seguramente se ven alguna que otra modificación para refrescar un poco este once inicial del decano. Va escapando Gonzalo Fernández, levanta la cabeza, no quiere meter el pelotazo, sabe que tiene que jugar la segura. Por eso la tiene Camacho, pisa, retrocede un pasito y otra vez para Fernández. Costado derecho, ataca primero de mayo. Le va quedando la pelota ahora bien al lateral que hace la personal, lo marca pa el Pepo Saucedo. Él toca atrás ahora para Juan Romero, se mete en el área, centro pasado para Fioravanti. Le queda Gonzalo y la bajó dentro del área, centro pasado, se va cerrando. Golazo.

En los 16 minutos la bajó dentro del área, se acomodó, cerró el centro, que terminó siendo tiro al arco. La pelota en el palo, pero arriba en el ángulo. Lo pase a ganar primero de mayo en el peor momento del decano. Santa Rosa 1, primero de Mayo 2, Gonzalo, y lo hizo. Modas Porter, indumentaria exclusiva para hombres vestí. Modas Porter. Estamos en los naranjos 2095. Barrio Parque. Pelota al área, cabeceaba Chiro a las manos de Juan Marcos Capauil En el peor momento del decano lo pasa a ganar. Comenta Alejandro Fleita la victoria parcial del primero de mayo. Se podría decir que de Gonzalo a Gonzalo, porque el Gonza Fernández por derecha avanzó, tiró el centro pasado, la bajó como los dioses. Gonzalo Godoy. La realidad es que metió un golazo este pibe, la paró media vuelta y pasado. Se la coló por encima Damián Cavia Que la vio, pegó en el palo y entró Golazo, está ganando el decano 2 a 1 Y el cambio de frente ahora viene para Tonina Ya le va a preguntar reacción Estaba mejor Santa Rosa Estaba peor primero de mayo en el trámite Ataca Santa Rosa, la tiene Yani. Tiene que retroceder, está tapadísimo Él toca atrás, se tira todo el decano atrás Le va quedando Tacuabe Asegura ahora para Terruzzi Juega para Saucedo La aguanta el zurdo Toca atrás para Saúl En la mitad de la cancha toca y toca Santa Rosa Sigue perdiendo 2 a 1 Recién nomás apareció Godoy el centro del Papa Saucedo, no enganchó para su derecha, lo complicó, se complicó solo. Marca Romero y le va a quedar ahora Gustavo Camacho. Puede liquidar la historia. Si sí, se propone primero de mayo atacar con mucha gente. La lleva Juan Romero para el costado derecho. Levanta la cabeza. Juancito mete el centro para Fioravanti. Marca bien Terruci. Y anticipa ahora el número dos. Sale Marical, sale Santa Rosa. Lo de julio, fiambrería, que sería y ahora vinoteca en seguro, 1695, casi 9 de julio. El centro pasado para Trevisan a las manos de Juan Marcos Capovila. Se levantaba de a poquito la gente local. Hay salida para primero de mayo. Qué partido que se ha armado por el sector izquierdo. Recién Damián Eschiro quiso devolver gentilezas para Lucas Trevisán, como fue el primer gol. La realidad es que Juan Marco Capovila estuvo muy atento y cortó el centro. Falta en ataque de Tonina contra Fernández. Me voy a la parte baja. Lo visto a sensaciones en los bancos, sobre todo de Juan Pucheta ante el segundo gol de Godoy. Juan Pucheta, contento por supuesto por el gol, la reacción del banco fue muy buena. Pero le sigue diciendo que tienen que estar atentos porque Santa Rosa está llegándole mucho, Facundo. Ahora va a ser un cambio Santa Rosa. Bien, la pelota hacia adelante para y La aguantó bien el 9. Me ha gustado el partido, todo el partido. El Fioravanti bueno. neta fue mano, pero me ha gustado el pivoteo que tuvo que hacer constante contra Flores, contra Terrusi. Hay salida para Santa Rosa desde el fondo. Le va a pegar Flores. 18 minutos 30. Está ganando primero de mayo 2 a 1. Ponete la camiseta en 9 de julio y Foche En lo de Juani, contra tu camiseta. Ponete la camiseta. Y se hace es el cambio, nomás Lobo, lo repasamos. ¿Quién sale? ¿Quién ingresa en Santa Rosa? Se retiró en Santa Rosa Gerardo Tacuabé, ingresó en Facundo Silva. Bueno, momento negativo para Vélez en el partido. Hay tarjeta, Patín. ¿Qué ha pasado? Así es, se le viene la noche a, a Vélez porque Ferro decíamos que en el segundo tiempo es más protagonista. Espérenme que ataca Romero, larga la pelota, aparece Cavi a media vuelta y está el remate que defiende Terruci. Se acaba de salvar Santa Rosa, perdón, Patín, ahora sí, dejan limpio. Se fue expulsado la gallina, Jonathan Martínez quedó con 10. Vélez, y ahora vamos a ver qué es lo que le espera este partido porque lo domina Ferro. Bueno, panorama negro para Vélez, primer equipo que se le planta al equipo que estaba puntero, Patín. Así es, así es, en el segundo tiempo es todo de Ferro. Bien, en un rato volvemos, está jugando mejor. Ferrocarril dice Patín. ¿Cuánto se agranda Patín con el partido que le está haciendo Ferro? Él es Alfredo? y claro, si él es el el, el analista que predice todo. No tenemos bola mágica en pasión deportiva, pero lo tenemos a Patín. Pelotazo a largo de Saúl Tamay para Facundo Silva de cabeza, no podía. Va encontrando ahora el cuerpo de Walter Borro de Zurda, no se compromete. Pelota fuera, lateral ofensivo y es para Santa Rosa. Estudio contable impositivo, contadores Hugo, Ricardo Gómez y Susana Meriano apoyando a tiro federal en este 2019. Las manos ahora de Trevisán para hacer el juego. Mirá, Trevisán sacando laterales. Atrás va jugando para Saúl Tamay. Mete de primera, buen centro, pasado para Silva. La bajaba Chiro, se mete en el área todavía. La pelota de cabeza, mete Borro, le queda a Silva y está de Zurda para arriba, a las manos de Capovila. La tiene el arquero de primero de mayo. Lo decías muy bien, Facundo. En el mejor momento de Santa Rosa llegó este baldazo de agua fría que fue el gol de Gonzalo Godoy para la victoria parcial 2 a 1 del decano sobre Santa Rosa. Y mirá qué mensaje raro que me llega. Porque Hernán Percara claro. me dice: ¿Cómo va la Florida? Claro, se fue. ¿Está jugando Misiones? con el celular? Ah, no, claro. claro. Exactamente. Le mandamos un saludo a Hernán sí, sí. Percara. Desde Misiones. Desde Misiones, escuchándonos. Le va quedando a Saúl Tamay. Cortito el juego ahora para Brian Almirón. Regala la pelota. Encuentra a Gonzalo Bodoy, que se, se queda de tres. A buscarla va Saúl Tamay. Va tomando la posta en la mitad de la cancha, círculo central, que empieza a escapar. Le va quedando a Santa Rosa el juego para Silva. Ataca Chiro, le quiere pegar al arco, se acomodó, le quedó bollando, y está el remate que pega en la cola de un jugador de defensa A buscarla va el Bomba Martín Me parece que el Bomba ya no da más igualmente el cuerpo sobre y Se la lleva la gana, cae, nada Dice Ari González, había falta para mí ¿eh? Arriba dice Ari González Le va quedando Guillermo Terrusi En el medio está el Mirón. En el medio está Tonina Más Allá al costado izquierdo, lugar donde está la gente visitante, está el Pepa Saucedo, que si la ve, la van a jugar para él, no jugó hacia el medio para nadie. Y la gente se lamenta y la gente empieza a enardecerse con bueno, este momento de Santa Rosa en el partido. bajamos dice, reaccionemos, la pelota de Godoy, recupera ahora a Facundo Silva, él toca atrás para Claudio Flores, otra vez para Silva, lo complicó, lateral en la mitad de la cancha y es para Santa Rosa. Dower Company, tu cero kilómetro está cerca, entregas pactadas. Tomamos tu usado. 15 a 6-20-263. Resultados, la Florida está empatando. 1 a 1 frente a tiro federal. Vélez Arfiel 1. Ferro 1. San José Obrero 1. Los Conquistadores 1. Frontera 2. Mocoleta 2. Hablamos que Santa Rosa está caciendo como local frente a primero de mayo por dos tantos a uno. Y va jugando. Nensur, recupera a Santa Rosa. Le queda a segunda y Levanta la cabeza el capitán siempre. Cabeza levantada, el 5, pero en esta mala. Pelota afuera, nervioso, desconectado está Santa Rosa, Ale. Saca ventaja en cuanto a lo numérico el decano, porque hay cuatro empates en simultáneo y el único que se está quedando con los tres puntos de la fecha. Recordad que son cinco encuentros, quedó postergado el partido entre Independiente y Santa Ana. Está ganando el único de la fecha, el decano. Las manos de Fernández hacia adelante para Firavanti lo ponen a correr, claro. Dámela el cuerpo, dice Firavanti. Que toma otra vez el trote, pero igual, le va quedando Torina, sale Santa Rosa, levanta la cabeza, se tira atrás. Primero de mayo para salir de réplica, y para eso me parece que en un ratito nada más se va a venir Jonathan Godoy. Le va quedando al Pepo Saucedo. Levanta la cabeza, pierde Silva. Juega ahora Miguel Lenzú Pelota al medio para Matías Firavanti. Si lo ve al bomba, si lo ve al bomba, jugó para el bomba. Está marcando ahora Guillermo Terruz y mete el cuerpo, gira. El cambio de frente para Pablo Yáñez. Sale Santa Rosa. Sigue perdiendo el equipo del Moleo sobre primero de mayo, 2 a 1. Y sí, muy buena la lectura, Facu, porque se va a venir un cambio en el decano. Lo va a decir seguramente el Lobito Cazac. Número 14. Cualquier momento se viene la modificación. Le va quedando en su jugada perdida. Va jugando Saúl Tamay, pelota para estiro. Ataca Santa Rosa, a Capovila. Fue más rápido Capovila que Trevisan. Pelota fuerte. Pelota, pelota fuera. Buena salida de Juan Marco Capovila, especialista. En el achique se acaba de salvar primero de Mayo. En contra el hueco el equipo local. Paradójicamente el arquero fue más rápido que Lucas Trevisan. Quedaba mano a mano el delantero de Santa Rosa. Respondió muy bien el hombre de Federación. Le va quedando buena pelota. De Almirón se mete en el área para ese borro. Para mandar la pelota fuera, Hay tiro de esquina y es para Santa Rosa. Sí, Lobo. Se va a venir el cambio en, de, en el decano, el primer cambio. Se va a retirar con la 5, Gustavo Camacho. Me parece, va a entrar con la 14, Omar el Tito Cabral. Bueno, Ahí quedó? dice Juan que no, que no, que espere, porque está en el banco, en el suelo, el 10, en este caso Gonzalo Godoy. Bien. Se apronta también para entrar el hermano Jonathan Godoy. ¿eh? Ha hecho un desgaste bárbaro, primero de mayo en la mitad de la cancha, corriendo a todos, ¿eh? tanto Godoy como Camacho. Un poquito más atrás y eh, con menos velocidad, Nensú, pero bueno, veremos por quién va a ingresar Jonathan Godoy. Dice que espere. Juan Pucheta para ser más estratégico. El cambio centro, que se va cerrando al área de cabeza. Rechazaba Firovanti. Le va quedando esa vuelta más bien, la bajó. Le. ¡Uy, oh, qué caño metió! Viene, escapó la pelota para Silva. Centro malo, derecha, afuera. Hay salida para primero de mayo. Excelente el movimiento de Saúl Tamay. Se pone el equipo al hombro, avanza en cuanto a metros para buscar el empate. Tiró un caño, lo buscó a Facundo Silva por el sector derecho. Tiró el centro que terminó atrás del arco de Juan Marco Caboy. Bueno, veremos qué, qué, qué hace. Primero de mayo en la mitad de la cancha. ¿No es Tito Cabral el número 14? Sí, señor. Sí, sí, el Tito Cabral. Bien. Quién sale. El Tito Cabral. Se va a retirar Gustavo Camacho. Gustavo, Gustavo Camacho. Camacho. No le gustó nada. Bien. ¿eh? No, volante, no le gustó nada el cambio. Bien, volante por volante. Creo que sabe que hay que batallar un poquito más en la mitad de la cancha. Aplaudido, muy aplaudido se va Gustavo Camacho. Hay Ahí... cambio, lo dejamos en limpio. Entonces, Lobito, cambio en primero de mayo. Cambio en el decano, se retira con la 5, Gustavo Camacho. Ingresa con la 14, Omar, el Tito Cabral. ¿Cómo viendo y considerando Lobito que conoces un poco eh, la otra cara de cada jugador de nuestro fútbol? ¿Cómo toma Tito Cabral, Manra Flores, Samuel Zacanini, Jonathan Godoy. Jonathan Godoy ser suplente de un primero de mayo que dentro del campo de juego también tiene titulares? ¿Cómo toma eso el jugador del decano, Lobo? Lo que pasa es que ellos vienen, el, el equipo titular que planta Juan Pucheta viene jugando bien, entonces ellos saben, saben que están bien los compañeros, como bien. dicen. Hay que hacer un equipo, Facundo. Bien, la pelota adelante para Brian, Almirón recorta. Escapa de Godoy. Le va quedando Facundo Silva de zurda. Va a jugar hacia el medio para Saúl y Lo termina complicando. Y la primera pelota que traba a Tito Cabral en el partido. Aparece en la mitad de la cancha a través de Saúl. Se la pisa a Tito Cabral, quedó tendido. El número 7, pelota que pica en el área. La tiene igual Marco Capovila nervioso. El equipo local. Hay salida para primero de mayo. Transporte el forastero, carga de cítricos a todo el mercado de Buenos Aires. Avenida Doctor Casillas, 245. Y creo que hay tres la segunda modificación, me parece que. Que no va más el Boma Martínez, va a ingresar, como bien lo decía el lobo, el eléctrico Jonathan Godoy. Sí, mientras ingresa Camilla, mientras hay asistencia para el jugador, el delantero de primero de mayo, estamos hablando de Manuel Martínez, que ante la presencia importante del número 9 como Fioravanti tiene que jugar un poquito más abierto. Se tiende por ahí a cerrar cuando el autor del único gol, de, del primer gol. De primero de mayo sale de su hábitat natural. Pero está el Bomba Martínez Caído, va a ser retirado con la camisa. La gente de Santa Rosa que se enoja, la gente de Santa Rosa que algo dice en esta tarde de sábado, donde vuelva a perder, donde se encuentra un Santa Rosa, un poco tibio para las reacciones. No encuentra el partido, no encuentra el trámite, no encuentra el hueco. Está ganando el decano 2 a 1, Ale. 26 minutos del segundo tiempo, justifica. Con lo que hizo en el primer tiempo el decano la victoria. En el segundo tiempo ha mejorado muchísimo el equipo de Moledo. Por eso llegó al empate. Pero en el mejor momento del equipo rojo y verde apareció Gonzalo Godoy para un golazo de otro partido. Cuando la toma Capovila dejamos en limpio Lobito el cambio. El cambio en primero de mayo. Otro más. Segundo cambio en primero de mayo. Se retiró con la once el chico Martínez. Emanuel Martínez ingresó con la 15. El chico Juan... Jonathan Godoy. Le va quedando la pelota en la lateral a primero de mayo. Necesita reacción de todos. Santa, Santa Rosa, que está. Un poco pálido en el partido. Lo baja bien Godoy al medio para Tito Cabral. Ataca primero de mayo. Se juntaron los que ingresaron en este segundo tiempo. Levanta la cabeza. Pelota muy buena, pero aparece Flores. Mete ahora Godoy. Le va quedando Saúl y a ver cómo ordena. Primero de mayo a la mitad de la cancha. Retrocede ahora su para dar una mano. Le va quedando Almirón puntazo abierto. Recupera primero de mayo con Federico Morel. Derechazo que cambia de frente. Derechazo. Bueno. Para Jonathan Godoy. Se la lleva el eléctrico sobre la marca del Pepo suceso. Mete el cuerpo pelota afuera. Lateral que corresponde en ataque. Y es para primero de mayo. De mayo. Le desma escapes 20, colocación de escapes con las cromadas frente a la cancha de primero de mayo. Y yo me voy a Héctor Bengoa, otra vez en la voz de Reinaldo Duarte Patín en la tarde de empate, quizás en el Héctor Bengoa. Así vele Ferro adelante, Patín. Así es facundo, 30 minutos del segundo tiempo empatan Ferro con un hombre de más. No, no puede este, finiquitar la última, en los últimos metros, pero avanza y amenaza con quedarse con los tres puntos el equipo del Bocha Paoli. Bien, con uno menos Vélez, ¿no? Con uno menos Vélez. Sí. Bueno, con uno menos Vélez, expulsado a la gallina Martínez en la mitad de la cancha. Para el equipo del Tata, Gómez. Va jugando ahora Pablo Yani. Sale Santa Rosa. Está perdiendo 29. Son los minutos que han pasado este segundo tiempo. Recupera primero de mayo. Atrás le va quedando Terruci. Abre el juego de memoria para el Pepo. Sucedo lo complicó. Corre igual. Va a llegar. Sí. llega la deja dentro del campo de juego. no marca Godoy. Presiona a Fioravanti. Le va quedando Terruci. Va a meter el zurdazo. No hace la personal. Perdió. Caía. Foul. Dice Darío González. Hay salida. Y es para el equipo de Santa Rosa. La barbería, estamos en Siburú, 1690, esquina 9 de julio. Servicios de cortes de cabello, barba y mascarillas. Bueno, tarjeta amarilla, otra más, en este caso innecesaria, falta de delanteros, ¿no? Inexperiencia en la marca para Matías Fioravanti, que está acostumbrado a que lo marquen, ¿no? A marcar otra tarjeta en el partido, Lobo. Así es, Facundo, a Matías Fioravanti le marcaron la tarjeta amarilla. Déjame en limpio los amonestados del partido, Lobito. Eh, primero de mayo. Amarilla con el recién mostrar a Matías Fioragante Y al 10, este chico de. Gonzalo, de Godoy. Gonzalo Godoy. Bien, Santa Rosa tiene a más estados? Santa Rosa tiene el al 11. Al 11, bien. El 11 es en Santa Rosa. el Cuadrata, Cuadrata, que ya está en el banco. Bien, ya está afuera. Cuando hay novedades y las conocemos. Transporte el Forastero, carga de cítricos a todo el mercado de Buenos Aires, Avenida Doctor Casilla, 245. Hay novedades, sí, señor, porque Frontera definitivamente da vuelta al marcador 3 a 2 frente a Amo Coretá, con el doblete de Pintorelli. Ahora, el segundo gol de Pintorelli en la tarde, en el festejo. Esos festejos que hacen los jugadores que se sacan la camiseta sabiendo que tienen una tarjeta amarilla ah, bueno. afuera. Ah, bueno, Pintorelli. Pintorelli eh, expulsado. ¿Cómo me decís? Pintorelli expulsado. Expulsado Pintorelli, perdón, Qué exactamente. Qué barro. 31 minutos de este segundo tiempo, ataque a Santa Rosa. Pero el costado izquierdo va Silva, llega hasta el fondo zurda, mete el centro por abajo, parece. Walter Borro se hizo una modificación, lo visto recién, dejamos al limpio. Sí, ingresó con la 13 en Santa Rosa. Cristian Benítez se retiró con la 8. Brian Almirón. Bien, ¿cuándo estaba adelantado Firavanti? No participaba, por eso lo sabía y le va quedando Guillermo Terrussi. Santa Rosa en 31 minutos está perdiendo 1-2 ante el decano, el clásico más antiguo. El partido más viejo que tenemos en nuestra liga. Le va quedando el Pepo Sucedo. Pasa a la mitad de la cancha el jugador Benítez. Va a buscarla, va Facundo Silva, escapó bien sin tocarla. Le queda ahora Santa Rosa en ataque, a ver cómo se mueve. Llega hasta el fondo, hace la personal, bien, marca, pisa, la pelota, bueno, excelente. excelente. Gran partido. El central. Regalan esta hora para Cristian Benítez. Cuando quedó tendido el jugador de Santa Rosa, piden asistencia. Tengo tiempo para una, para dos, para tres, para la venta. Moredebus viajes y traslados, traslados semanales, eventos, viajes especiales. Viaja con Moredebus. Excelente el corte de Walter Borro frente a Facundo Silva. En Velocidad estaba dentro del área. Al más mínimo impacto iba a hacer falta, iba a recibir al penal el sí. equipo rojo y verde y Walter Borro. ¿Qué ha sido una de las figuras? Una milésima después. Claro, o antes sin duda, era sin duda. penal. Hicimos un jugador muy uh. rápido. Y, y en cuanto a lo físico, Facundo Silva, que el claro. mismo impacto. Pero puede que iba tener. a caer. Exactamente. Exactamente. Por Exactamente. Por eso quedó tendido y que recién ingresó. No tiene más cambio Santa Rosa Lobo, no en el partido. Se ha hecho las tres modificaciones. Se ha hecho las tres modificaciones Santa Rosa. Bien, bueno, veremos cómo reacciona Silva. Ante la dolencia, se separa, se hace, mantiene erguido. 32 minutos de este segundo tiempo. Está ganando primero de mayo Fiora Avanti. Apareció para darle el primer gol en aquella jugada donde viene. Cabeceaba en el primer palo, empataba bien Santa Rosa, apareció el otro, nueve, Damián Estiro en el segundo palo, le sirvió el gol bien, centro pasado de Tamay y el derechazo para colarla en el segundo palo, después en el segundo tiempo, hace un ratito nada más, apareció el jugador Gonzalo Godoy que la frenó dentro del área, giró. Sobre su eje y la colgó en el ángulo pasado, el centro que terminó siendo tiro al arco, que está ganando el decano en 33 minutos. Había falta, dice que sigue sí, al árbitro sale Santa Rosa, quiero conocer Copa Abril de Copa, Copa de Entre Ríos, que la juega tiro, que la juega San Clemente. Polarizados Caproti de Jorge Caproti en Avenida Primero de Mayo, Casi Belgrano. El debut de San Clemente en la Copa de Entre Ríos, patronato de La Paz. Ahí estaremos. Atención, eh. En el Jorge Borgesán, 28 de abril. Hay que decir que ese partido se va a jugar en Primero de Mayo. En, en cancha de primero de mayo. Han cambiado de la, localidad. De la localidad. hasta, ahora, hasta, el hasta ahora, sí, en primero de mayo por una cuestión de que la Federación Entre Riana de Fútbol exige tribunas. Y San Clemente no las tiene. Y San Clemente no las tiene. Y Tiro Federal va a estar enfrentando a Juventud de Feliciano. Sí, en Feliciano. En Feliciano. Segunda fecha de la Copa de Entre Ríos. Exacto. Un punto para Tiro Federal que lo ha cosechado el domingo. Anterior. Va saliendo primero de mayo. Juega Federico Morel para Jonathan Godoy. Atrás, otra vez para Federico Morel. 34 son los minutos de este segundo tiempo. Aguanta Godoy, gira sobre la marca de Tonina, que también mete pelota afuera, lateral ofensivo, y es para primero de mayo. Lo de julio, fiambrería, que sería, y ahora vinoteca en Siburu, 1695, casi 9 de julio. La cabeza ahora de Godoy para nadie. Encuentra Saúl Tamay, tres dedos para que corra Silva, de cabeza, sin querer, girando. Mirando para otro lado Gonzalo Fernández, mete sombrero Chiro, de cabeza, le deja la pelota ahora para Silva, es zurdo por eso tiene que enganchar, no, abre el juego para Mariano Tonina, va a meter el centro a ver qué hace, engancha Mariano Tonina, recuerda un gol sobre el final de Mariano Tonina, el ángulo, la clavó en aquel 3 a 3, el año pasado nomás. La pelota atrás para Mariano de Tonina, para Sáñez, levanta la cabeza, juega para Saúl Tamay, otra vez para Sáñez, no, filtró muy buena la pelota para Silva, aparece Godoy para meter el pelotazo en la puerta del área, la va a bajar ahora Tito Cabral, mete el puntazo Romero. La aguantó ahora Jonathan Godoy. Se la lleva sobre la marca de todos. Retrocede Santa Rosa. Pelota para Romero. Aparece Guillermo Terruz. Y pelota fuera. Lateral ofensivo. Y es para el decano. Siga a los Facundo. Silva Relator se toma el hombro. Me parece que es algo más eh, complicado que un golpe. ¿eh? Exactamente. Quedó, ten, quedó tendido. Hace un ratito lo atendieron. Y ojo con el hombre izquierdo de Facundo Exacto. Silva, que recién ingresó Lo y no tiene más cambio Santa Rosa. Sí, ya ha hecho los tres cambios Facundo, así que va, va a tener que seguir jugando igual. La rechaza ahora Cristian Benítez para nadie, es falto de fútbol. Está el lateral izquierdo que volvió de Río Negro a Chajarí. Va jugando en la personal perdida. Gonzalo Fernández. Mete. Es Chiro caía, nada. Dice pelotazo largo ahora en el sub, tranquilo, dice. Perdón, en esta hay salida para Santa Rosa que sigue cayendo. 35 minutos del segundo tiempo, va con todo el equipo rojo y verde en busca del empate. Agazapado para la contra el equipo de Juan Pucheta, el decano. La juega Cabe hacia el medio para Guillermo Tarruza y pelota dominada del equipo de Moledo para tratar de hilvanar alguna que le quede en el empate. ¿Cuándo queda? ¿Cuánto? 10 minutos aproximadamente, más lo que quiera recuperar Darío González. Levanta la cabeza Saúl Tamay, pisa. Va cambiando de lado ahora para que el que juegue es quien tiene un ventaje especial en el, en el brazo izquierdo. Estamos hablando de Flores. Otra vez para y círculo central. Domina Santa Rosa, pero no perfora. Pelotazo tallo, largo para Cristian Benítez, mete el cuerpo, chocaba, había falta en ataque. Hay tiro libre defensivo y es para primero de mayo. Zapatería San Miguel de Coco Valdés. Barrio saca chispa, arrelamos zapatos, pelotas, todo en cuero. Zapatería San Miguel. Sigue tomándose el hombre Facundo Silva. Facundo Silva no está bien en este momento. No. Y lo condiciona cuando se va a venir la última modificación en primero de mayo, cuando el árbitro lo diga, ya da la orden. Espere, dice. Ah, y que va a ingresar. Pelotazo largo hacia ah, sí, Fioravanti de cabeza. Peinaba va a buscarla a Godoy, pero antes Yani mete en una pirueta el bochazo largo. Responde de cabeza, Robol, Le va quedando Fioravanti y la bajó para Godoy. Aparece ahora Tarrusi con las dos piernas en el aire para despejarla. Va a buscarla, va Romero, mete el cuerpo, la viene aguantando sobre la marca de Cristian Benítez. Gira Juan Romero, el hombre que pasó por la Florida, quiso meter un caño. Igual le queda a él. Marca Cristian Benítez. Ahora sí le sale oh. el caño, Iba jugando. La pelota puede ser atrás para Godoy, no, mete el centro para Fioravanti. La aguantó el 9. Y está, quedó boyando para Godoy. En la puerta del área está Giró. En la personal el 15. A ver qué hace. Se acomoda. Marca a Saúl Tamay. Le, bien. le dio tiempo para entenderla. Y ahí sale el capitán. Abrió el juego para el Pepo Saucedo. Levanta la cabeza. Puede cambiarla para Silva. Jugó hacia el medio para Chiro. Giró. Le puede pegar al arco. Se acomodó. Va a jugar para Saúl. Otra vez el 9. Hacia adelante para nadie. Fue tarde la pelota para Capovila. Sale el decano. Es muy bueno también el partido por el lado rojo y verde de Saúl Tamay. Muy comprometido. Está en todos los lados. Quita, asiste, es muy bueno el partido de Saúl. De cabeza a la baja Juan Romero. Le va quedando Fieravanti. Traba. Ahora Saúl Tema y otra vez gana. Mete el derechazo para que corra ahora Facundo Silo. Está habilitado. Hasta que Santa Rosa enganchó para su zurda. La va a descargar hacia el medio. La pierde Colmorel. Perdió en el cuerpo y ahora sale primero de mayo la sostiene ahora Fioravanti atacando, va primero de mayo, cruzando la mitad de la cancha como enlace, como volante creativo, esta Matías Fioravanti, el autor del primero, de los dos que tiene el decano en esta tarde, le queda Juan Romero, se la personal, escapó, se enchufa Juan Romero llega hasta el fondo, lo marca Flores, se mete en el área, está Juan Romero, está centro, atrás, ¡está! Palo, cabia y palo, cabia y palo, cabia y palo, redefinió eh, Jonathan Godoy, la pelota en el cuerpo de cabia, lento, besó el palo derecho del arquero de Santa Rosa, lo tuvo primero de mayo, se acaba de salvar el Santo. Tremenda la jugada de Juan Romero, ese es el Juan Romero que conocemos, desbordó, pasó dos jugadores centro atrás para Gonzalo. Godoy para Jonathan Godoy, remate que cabia, contiene a medias pero termina ayudándolo el palo. Era el 3 a 1 para el decano. Matías Valdesari te regala el hogar de tus sueños, Desarrollos inmobiliarios en Avenida San Martín y Salta, local 2 en Federación. Yo me voy a Héctor Bengoa porque hay más novedades negras para Vélez Sárfile. Adelante Patín. Tan incómodo le quedó el partido en el segundo tiempo a Ferro que perdió otro. Eh, jugador en este caso el chino, el franco Machio que había agarrado la titularidad hoy, se fue expulsado, eh, queda con nueve hombres Vélez, y Ferro va, y Ferro va, y Ferro va. Perfecto, ¿cuánto tiempo falta sin el Héctor Bengoa, Patín? 42 minutos del segundo tiempo Quedan cinco minutos. Bien. Ahí jugando va el jugador Saúl y Retrocede ante la marca y la presión de Jonathan Godoy que es efectiva pero se pierde en un costado lateral defensivo. Costado izquierdo corresponde a Santa Rosa. Lee pasiondeportiva.com. Somos pasión, jugamos con pasión. De lunes a viernes de 17 a 19. Vamos a ver cómo juegan estas expulsiones. Embelezar en, en el transcurrir de la semana y la próxima semana cuando tenga que ir al bosque a enfrentar nada más y nada menos que a tiro federal. A tiro federal que también piensa en Copa, la aguanta por un rinconcito. Allá Silva, pelota que se pierde y saque desde el arco, dice Darío. 40 minutos de este segundo tiempo. Gana el decano 2 a 1 sobre Santa Rosa. 40 minutos del segundo tiempo. Aguanta con lo que tiene el decano. Va Santa Rosa a todo o nada. Está perdiendo por la mínima diferencia. Está. Cerca, pero recién una jugada de Juan Romero, insisto, dejó Jonathan Godoy para el remate. Cabia ganó, pero el palo lo ayudó porque se metía. De golas, eh, cabeza, perdón. Gonzalo Fernández a buscarla. Manra repasamos el cambio Lobito en primero de mayo. Hubo modificación, ¿no? Sí, eh, se retiró con la 9, Matías Fioravanti y con la 16, Juan el Manra Flores. Empiezan a aplaudirlo a Fioravanti en el en, sí. el en la tribuna visitante, Lobito, ¿no? Sí, sí, también. Bien, también. y también aplauden cuando ingresa el manra, histórico jugador. Del decano juega hoy para Romero Caía, falta, dice Darío González, falta, lo empujaban el 8, hay tiro libre para primero de mayo. Empieza a aparecer el Fioravanti de Ferrocarril, esa cuota goleadora que le conocemos, hoy tuvo un excelente partido porque en las que pivoteó, en la mayoría ha ganado. Mientras hay tiro libre, hay novedades también para comentar en la fecha número 6, sábado de tarde. Estudio contable impositivo, contadores Hugo Ricardo Gómez y Susana Meriano, apoyando a tiro federal en este año. Gol de tiro federal. Nelson López, tiro federal 2, la Florida 1. Y la aguanta por aquel rincón, Gonzalo, perdón, Jonathan Godoy. Filtraba al medio, pero bien entendió la jugada Saucedo. Jugó cortito ahora para la salida Saúl de Saúl Tamán levanta la cabeza, capitán. Juega con un cambio de frente para Lucas Trevisán. Aparece en la para de zurda. Y a re recomponerse va Federico Morel. Media vuelta rosa, Marina Tonina y salida defensiva. Corresponda primero de mayo. Cristales Garf de Patricio Villalba, colocación de cristales del automotor. Cristales colocados en obra en primero de mayo 2725. Me voy a retractar en lo que el autor del gol. ¿sí? A ver. La ley del ex. Leí del ex. Dígame, Bermani, exactamente. Mirá Pero mirá vos. Cuánto labrado olido llegó la, a Bermani en el sentido sí. de que vistió muchos años la camiseta de la Florida. Cabezazo de Tonino en la mitad de la cancha para Saúl Tamay. Filtró bien para Lucas Trevisan. Si mira rápido, mete la pelota en el área. Se acomoda, primero de mayo. Centro al área, pasado. A buscar la silba de cabeza. No podía bajarle, claro. No puede saltar, no puede hacer fuerza. Tiene un brazo... Dolorido, le va quedando la zurda, rebotaban el jugador de primero de mayo y saque desde el arco, lo que indica Adri González, salida para el decano que sigue ganando. Vos sabés que llama mucho la atención porque inclusive en esta jugada seguía con el hombro claro. eh, cuidándolo, por así decirlo. Sí. No, no está bien, Facundo. Sino. No suelta el brazo para correr. Claro, Eso es lo exactamente. Que y no puede, no puede gravitar frente al defensor. Me voy la parte baja, Lobito. ¿Qué sensaciones hay de Moledo, de Pucheta? ¿En cuanto En 42 minutos del segundo tiempo. Bueno, Cristian Moledo alentándolo nomás, diciéndole vamos, vamos, que ya no va a salir. Y bueno, y Juan Pucheta se sentó. Estaba eh, parado, pero ahora se sentó tranquilo. Va jugando en su para Jonathan Godoy. Ahí está. Cabía penal, 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 penal penal para primero de mayo. Escapó uh, Jonathan Godoy. la tarjeta. Se filtró, quedó mano a mano con Cavia. amarilla nomás. No, Cavia cayó en el área, Jonathan Godoy caía, no dudó, Ari González Frontal a la jugada de penal en cuanto. En 43 minutos, si es para el decano que puede cerrar la historia. Mira, qué importante, 43 minutos, la recuperación de Miguel Lenzú como fue a trabar en cuarto de cancha y le cedió el pase-gol a Jonathan Godoy para el mano a mano. Me parece que tenía tarjeta, un tono rojizo. Bien, lo perdoné, le perdonó la vida a Darío González. también. Cayó. Y a contar los pasos, Darío González, porque el punto penal no está tan claro, no está tan marcado. No existe. En el José. Walter Bonnelli. Borro. Walter Borro, ejecutante, y sí. Se merece concretar quizás con un gol, si es por merecimientos los partidos. Lo que ha hecho Walter Borro en esta tarde, ha salvado un gol y ahora tiene la oportunidad de hacerlo 43 minutos de este segundo tiempo. Así va la figura, va. Facu. Va Walter Borro, para mí sí. Eh. Le va a pegar el central. Hay tiro penal para primero de mayo Tiro Borro. Gol. 43 minutos, casi 44 para el número 6. Cruzó la pelota sobre Cavia que la alcanzó a tocar. Remate cruzado de Walter Borro para que empiecen a saltar en la tribuna visitante. Para empezar a, a pagar esas cuotas de deuda que tiene primero de mayo con el campeonato y con su historia. Está ganando el partido más viejo. Y mira, la gente de Santa Rosa empieza a irse. ¿eh? Empieza a irse la gente de Santa Rosa. Está ganando primero de mayo. ¡Tres! ¡Santa Rosa uno! El clásico más viejo de nuestra liga tiene dueños de Cano. Dover Company hace tu cero kilómetro. Está cerca. Entregas pactadas, no te olvides. Tomamos tusados. 15, 6, 20, 263. Y lento se va la gente. ¿eh? Sella la victoria también. Eh, corona el partido. Walter Borro, partidazo había hecho el central. Fue, tomó la pelota de los 12 pasos. Remate fuerte, cruzado. Lo contiene un poco Damián Cabía, pero termina. Ingresando, es el 3 a 1 para la visita. Y le va quedando a Nensú también. Completó un buen partido. Giró de memoria para Cabral en la mitad de la cancha. otra vez para Nensú. Jugó para Romero. Toca y toca el decano. Se luce. En la tarde, de sábado, fecha número 6. Polarizados Caproti de Jorge Caproti en la avenida Primero de Mayo, Casi Belgrano. Hay gol de San José Obrero Soto. Dos, eh, dos para San José Obrero. Uno para los conquistadores. Hay jugada detenida la gente de primero de mayo. Aplaude, hay mucha gente que empezó a bajar de la tribuna con Gaia Costa, pero no tienen dónde ir porque la puerta no se está. No se abrieron todavía para que se despeje. Primero sale el visitante, después sale el local. Le va quedando a Tito Cabral. El toque atrás ahora para Walter Borro. Concreta una gran tarde. Walter Borro será entrevista para la semana. Walter Borro en pasión deportiva. Va jugando al 6 bien, giró hacia el medio. Usted luego me había dicho que no había hecho inferiores, no había hecho infantiles. Walter Borro. No, no, no. no. A él lo vieron jugando en un potrero y ahí lo, lo invitaron para jugar y bueno, eh, lo, hizo, eh, lo está haciendo en primero. Bien, más. tarjeta roja. Sí. Para, para Chivo Flores, ¿no? Bueno, que algo le dice Adrián González, falta que era para amarilla. ya la tenía, expulsado Claudio el Chivo Flores y la gente empieza a rezongar más de lo común en la tarde de sábado 13 de abril, donde vuelve a caer Santa Rosa donde gana y sigue haciéndolo primero de mayo. El clásico tiene dueño por ahora, 3 a 1. Malas noticias para Moledo, 46 minutos del segundo tiempo, prácticamente sellado. La victoria del decano se va expulsado. Un pilar de la defensa, Claudio Flores, el jugador más regular del año pasado, pierde un pilar importante. Morerebus, viajes y traslados, traslados semanales, eventos, viajes especiales. Viaja con Morerebus. Mientras sale primero de mayo con pelota dominada, me voy a Héctor Bengoa. así patina adelante, sí, Reinaldo. Segundo final de los segundos, de los, mejor dicho, del partido, de los segundos 45 minutos. Eh, empataron pasaron uno a 1, se va con la sensación, perro de seguir trabajando en la semana porque es alentador, le ha dejado una buena imagen en el segundo tiempo, podría haberlo ganado, me parece que por lo hecho en el primer tiempo Vélez y por lo hecho en el segundo tiempo Ferro, el empate le quedó bien al partido, hemos visto un partido con mucho vértigo, se fueron tres expulsados, dos Vélez, uno Ferro, la gente se fue conforme, vimos un excelente partido de fútbol. Mucho para el análisis, seguramente lo vamos a estar este, analizando y diciendo y contándole a la audiencia mañana en televisión y por supuesto a las 17 horas de pasión deportiva. Perfecto, Patín, que tengan, que tengas un gran fin de semana, Patín, que sea también para pensar en el domingo. Un abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Gracias. Oh, le dice la gente de primero de mayo celuz y algún que otro se por lado de la gente de Santa Rosa. Ante la actuación. Facundo Silva que va a haber tarjeta arriba, no. lo dice arriba a Jonathan Godoy, claro, le conoce las mañas a Darío. Claro. Lo llama a lo, Facundo Silva. A los dos le va a mostrar amarilla. Eh. Bien, tarjeta amarilla para uno, para el otro se terminó el problema. Está ganando el Decano. Y la gente de Primero está, de Mayo. Increíble, ¿no? Lo que está ganando primero de mayo es un partido que impulsa. Le mira la camiseta Darío González a Jonathan Godoy. Algo le dice Darío. Alguna historia también hay. Dentro de este juego, hay los dos son árbitros. Libre... Exactamente, los dos son árbitros y si se conocen. Le va quedando Juan Marcos Capoguila 48. Tenemos jugando abierto ahora para Fernando Robol. el capitán poco lo nombré, pero bien, asistió en sombra. A quien se lució atrás, que es Walter Borro. La pelota larga para Jonathan Godoy, la baja. Aparece Gonzalo Godoy, pelota afuera, lateral defensivo corresponde a Santa Rosa. Cancha de fútbol 5 y 5. Pedí tu turno en Nicaragua y Colombia, Barrio, Tahue. Se sabe, Lobito, cuánto se agregó. La pelota que le va quedando a Chiro, mete un caño, no prospera a Borro encima. La pelota que no llegaba para Manra Flores. Juega ahora Cristian Benítez, escapa Chicho. La pelota abierta para Mariano Tonina, Juega un poquito atrás para Palo. Yáñez, levanta la cabeza, se tiran todos al área. Centro para Chiro. Aparece Fernández. Le va a quedar a Silva que no puede ni correr. Eh. Gira ahora el zurdo. Lo marca y claro, el Romero que lo marca y lo agarra desde el lado donde está, donde está sentido. Le queda Saúl y Pitazo. Final, 49. Minutos cumplidos. Ha ganado Primero de Mayo y alientan desde el fondo, saltan para agradecerles el partido que ha hecho. Ha ganado Primero de Mayo, se ha quedado con el clásico más antiguo que tiene nuestro fútbol, Santa Rosa 1. Primero de Mayo 3. Moda Sporter, indumentaria exclusiva para hombres, vestí. Moda Sporter. Estamos en los Naranjos 2095, Barrio Parque. Muy buena la victoria del decano, vino y plantó.